Muy buenos días a todos. Les saluda Cristina Cabrera, Chair del Comité de Sostenibilidad. Le damos la más cordial bienvenida al AmCham Week, el día 1, donde estaremos compartiendo el rol de la movilidad sostenible en la transición energética por parte de los comités de transporte, logística, energía y sostenibilidad. Para las palabras de bienvenida, doy la palabra a Enrique Aguirre, presidente de AmCham. Muchas gracias, Cristina, y buenos días a todos y bienvenidos a este primer evento del año de la Cámara Americana de Comercio e Industrias, el AmCham Week, Retos y Perspectivas del 2022. Estamos conscientes de la situación retadora y desafiante con la que iniciamos este 2022, y es por eso que desde muy temprano en el año estamos ofreciendo a ustedes la oportunidad de tener en este evento valiosa información que les permitirá conocer distintos temas en torno a la situación económica actual y las acciones que viene ejecutando el gobierno para apoyar el comercio y los sectores industriales en general en este proceso de reactivación económica de nuestro país. Este evento, que ha sido planificado en conjunto con nuestros 11 comités sectoriales, reunirá por 4 días hasta el viernes 14 de enero a importantes figuras del sector público, sector privado y organismos multinacionales que debatirán sobre distintos temas por hoy, empezando con el tema el rol de la movilidad sostenible en la transición energética. Mañana, 12 de enero, tenemos el tema Quantum Leadership, creando tendencias sostenibles. El tercer día, es decir, el 13 de enero, presentaremos el tema Salud, Turismo y Bienes Raíces, Perspectivas hacia un Horizonte de Reactivación y Desarrollo. Y en el último día del evento, el viernes 14, bajo el tema Perspectivas Económicas y Oportunidades de Inversión de cara al 2022, reconocidos economistas, auditores y profesionales del sector financiero brindarán el panorama general bajo el cual iniciamos como país a generar nuevas oportunidades de negocio e inversión en medio de esta nueva realidad ya conocida por todos. En este último día contaremos también con la participación de Su Excelencia Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas, quien nos honrará siendo parte de este importante evento. Sabemos que son muchos los temas que necesitamos abordar para continuar apoyando a la comunidad empresarial en la recuperación económica de nuestro país, y por eso aplaudimos el esfuerzo integral de los chairs de nuestros comités, junto con el equipo de AmCham, para arrancar desde temprano en el año aportando valor a nuestros miembros con eventos como este. Les reitero el compromiso de AmCham en Panamá para ser motor de la relación bilateral de comercio entre Panamá y los Estados Unidos, y agradezco también a nuestras empresas miembros por la confianza y el apoyo demostrado a lo largo de los años, y en muy especial durante este reciente 2021, que nos dejó muchos aprendizajes, pero sobre todo la certeza de que es juntos que podemos lograr un mejor Panamá para todos. Muchas gracias y que disfruten de esta maravillosa sesión del AmCham Week. Muchas gracias, Enrique. Esto les recordamos a todos los asistentes que, o les comentas a todos los asistentes que esta sesión va a ser grabada y posteriormente compartida. Pueden hacernos llegar todas las consultas y preguntas que tengan en el canal de chat a la derecha. Ahora le paso la palabra a mi colega Jorge Barnett, Chair del Comité de Transporte y Logística. Muchas gracias, Cristina, y gracias, Enrique, por la bienvenida. Para nosotros aquí en el equipo de AmCham, pues siempre es un honor poder organizar este tipo de eventos, compartir con el público un poco sobre lo que está sucediendo en nuestra industria, lo que está sucediendo a nivel global, ¿no? También los cambios que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y en esa línea, pues el tema que se escogió para el día de hoy, el rol de la movilidad sostenible en la transición energética, cuenta con un panel que considero que es un panel de lujo, de verdad. Es una oportunidad única de tener a expertos de distintas ramas enlazándose en un tema que es tan importante para los cambios que estamos viviendo a nivel social y a nivel de nuestra sensibilización del impacto que tenemos como sociedad en el medio ambiente. Entonces, para abrir el panel, nos acompaña la señora Yone Orbea, líder del programa MOVE, Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe de NUMA. Como líder de ese programa, pues,
se involucra en todos estos temas que tienen que ver con lo que es la transformación de los segmentos de movilidad hacia, una, hacia energía eléctrica. Y es economista con maestría en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva una década trabajando en transporte urbano y movilidad, donde los últimos 5 años han sido específicamente en la electrificación del transporte de América Latina y el Caribe. Anteriormente también trabajó en temas relacionados con el análisis de la industria, el desarrollo macroeconómico, además de la promoción de la sustentabilidad en las ciudades. No quisiera quitarle más tiempo porque de verdad son personas a las que tenemos que dedicarles el tiempo a escucharlos, así que no le quiero quitar más tiempo. Jones, el micrófono es tuyo. Te invitamos a que abras el panel del día de hoy y nos sientes un poco las bases sobre este tema tan importante para nosotros. Y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias al Anchan Panamá por la invitación, por tenernos aquí el día de hoy hablando sobre movilidad eléctrica. Me gustaría comenzar por presentarles la idea de lo que les voy a platicar. Es la movilidad eléctrica desde una visión internacional, desde la idea, desde los últimos compromisos y anuncios que se hicieron en la COP26, como saben, el Foro Internacional del Clima, que se llevó a cabo en noviembre pasado, y cómo eso se traslada a cada uno de los países de nuestra región y cómo se ha ido estructurando en los últimos años. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y aquí puedo pasar los slides. Entonces, como les comentaba, lo primero sobre los acuerdos que se acordaron en la COP26, es importante ver estas decisiones como decisiones multilaterales que son de gran importancia a nivel internacional y global, pero también que son de gran dificultad de alcanzar. Entonces, este año es particularmente importante para el tema de la movilidad eléctrica, dado que se reconocen algunos elementos bien específicos en este documento que se le llama como Cover Decision, que finalmente es el documento guía, digamos, del acuerdo de Glasgow, que tiende a recoger de manera muy, muy sucinta los acuerdos mayoritarios que se toman en estas sesiones, en estas conferencias. El primero es el reconocimiento de que sí, este 1.5 máximo de aumento en grados de la Tierra para poder seguir viviendo en esta Tierra es el acuerdo generalizado. Se tiene que alcanzar ese 1.5 y no pasarlo. El fortalecimiento de los objetivos de reducción a, ya diríamos, casi corto plazo, que es al 2030, y un énfasis especial en tecnologías. Este tema de las tecnologías es bien importante porque ya no solamente estamos diciendo que se requiere un cambio de mentalidad, que se requiere, sino además que se deben integrar y se deben fomentar, desplegar y difundir todas estas tecnologías que permiten seguir dentro de la economía que tenemos de manera descarbonizada, digamos. Hace también hincapié en los sistemas energéticos de bajas emisiones, la propensión y el fomento de estos sistemas y la eliminación gradual. Y creo que esta es una frase que, digamos, en las personas que hemos estado siguiendo el foro, quedó muy sui generis, digamos, en este caso, pero es la eliminación gradual de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Se reconoce, por tanto, que el sector de transporte es uno de los grandes emisores que hay que atacar de manera específica al sector transporte, como ya se venía mencionando en muchos casos en el sector energético, y hace una mención específica a los subsidios en los combustibles fósiles. Entonces, obviamente esta frase, tal cual está, en su versión en inglés, obviamente esta es una traducción libre realizada por mí, hace una referencia específica a la necesidad de precisamente electrificación de la generación, de la transformación de los sistemas de transporte hacia las cero emisiones. Además de esta cover decision, en la COP26 se unieron diferentes asociaciones, países, empresas para aliarse para fomentar o para desarrollar la movilidad eléctrica. El primer caso es uno promovido por los Estados Unidos,
First Mover Coalition, que hace hincapié, tienen, bueno, ahí después les paso la presentación y tienen los enlaces, pero en todo caso tiene una lista amplísima de empresas que se comprometen a utilizar vehículos eléctricos en todas sus flotas. Y como ven, comprar o contratar vehículos, digamos, en sus flotas para el año 2030. Además, también se hace una declaración de vehículos eléctricos reforzada o impulsada por tanto países o organismos nacionales, subnacionales, como empresas privadas, que hacen hincapié en la aceleración rápida de esa transformación en la venta de vehículos eléctricos, camionetas y automóviles para el 2040 y 2035 para los países que están más avanzados, y el crecimiento, transición justa, empleos verdes. Declaración en particular en América Latina viene en algunos países, creo que no es el caso de Panamá, pero en algunos países un poco desligada de la realidad, donde realmente podemos ver países, muchos centroamericanos, que pues la venta de vehículos nuevos realmente en cualquier tipo de tecnología es muy pequeña. Por lo tanto, la venta de vehículos, este compromiso de venta de vehículos eléctricos obviamente va muy orientado a la transformación industrial de pues todas esas grandes marcas que están, que son las grandes fabricantes de vehículos, ¿no? Aquí, bueno, es la segunda parte de la misma declaración, que obviamente pues hace hincapié también en todos los otros elementos no tecnológicos, digamos, que hacen referencia o que hacen parte de lo que es la movilidad sustentable, como son viajes activos, como es transporte público y compartido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo esto se ha integrado en la región o se está llevando a cabo? En primer lugar, y esto es un documento que editamos y publicamos el año pasado, uno de los elementos bien importantes que veíamos eran estos tres componentes, obviamente COVID-19, regionalización y el potencial de descarbonización, que son como tres elementos transversales que tienen un gran impacto en todas las acciones y todas las discursos, todas las ideas que se tienen en torno a la movilidad eléctrica. En primer caso, el COVID-19 vino a transformar totalmente la movilidad, sobre todo en dos elementos. Uno, por aquellos momentos en los que la movilidad está totalmente restringida, con una reducción muy importante de pasajeros en transporte público, lo que llevó a los sistemas de transporte público a tener grandes problemas financieros. Por otro lado, también el impulso acelerado a aquellos modos de transporte que hasta ahora tenían un desarrollo mucho más lento, como puede ser bicicletas, peatonalización, micromovilidad eléctrica con patinetas, digamos, todos esos elementos que hasta ahora tenían un crecimiento bastante estable, que vino realmente a modificarlo y sobre todo a crear mucha infraestructura relacionada a ello. Y en tercer lugar, el reconocimiento de este rol de transporte y la movilidad con el medio ambiente, ¿cierto? De repente se vio que las ciudades donde pues como Panamá, la restricción de la movilidad estaba pues precisamente restringida casi al 100, las emisiones bajaban, la vista se veía diferente. Entonces realmente esa relación clara que ya es innegable, digamos, a los ojos incluso de la gente, ¿no? El segundo es la regionalización, que también todavía, digamos, seguimos en esa tendencia, ahorita por el tema de los chips y algunos otros elementos, pero en esa situación por la reducción o corte de las líneas de distribución internacionales, sobre todo las provenientes de China, que afectaron las industrias mucho antes de que afectara casi el COVID a nivel sociedad en nuestros países. Entonces, este proceso de regionalización, donde algunas empresas están pensando en cómo conseguir los insumos de lugares más cercanos que permitan o que inhiban esas situaciones que se puedan dar en el futuro, también de cortes de procesos productivos y de cadenas internacionales. También un proceso interno de la región de revisión sobre cuáles son los elementos productivos que tiene alcance, como obviamente son litio y cobre en muchos de los países, pero también
un reposicionamiento y repensamiento dentro de estas estrategias de reconversión industrial o de reconversión verde sobre cuál es el papel que cada uno de los países puede tener en esta nueva industria naciente, digamos, ¿no? En todo lo que quiere decir la movilidad eléctrica, no solamente pensando en los vehículos, sino también en la infraestructura, también en nuevos sectores energéticos, nuevos servicios que se tienen que otorgar, nuevos procesos de reciclaje, digamos, todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica. Y finalmente, el potencial de descarbonización. Como sabemos, América Latina es una de las regiones que tiene en general la matriz energética más limpia del mundo. Por lo tanto, el potencial de descarbonización de, digamos, la región en general a través de la movilidad eléctrica todavía se puede materializar, digamos, está ahí para nosotros y se reconoce que es una gran oportunidad para cada uno de nuestros países. Se refleja a nivel regional. Nosotros hicimos un recuento de las tendencias que vimos que realmente hicieron un cambio el año pasado sobre lo que venía ocurriendo los últimos 3 o 4 años. El primero es el establecimiento por parte de los gobiernos de acuerdos internacionales, de estos compromisos internacionales que se derivan en estrategias, reglamentos, normas, leyes a nivel subnacional sobre movilidad eléctrica. Entonces tenemos acuerdos y compromisos como son los NDCs ante el organismo de la ONU correspondiente que se van traduciendo en estrategias y normas, leyes que ejecutan esos NDCs a nivel nacional. Y en la movilidad eléctrica se está viendo eso. Obviamente Panamá es un grandísimo ejemplo donde se tiene la estrategia, se tienen leyes en proceso, se tienen normativas en proceso que van a permitir que todo este nuevo mercado y nuevo sector realmente se estructure y realmente florezca en el país. El segundo es que los gobiernos se estructuran para gestionar la movilidad eléctrica. Esta estructuración puede ser muy diferente en cada uno de los países, pero aquí también Panamá es un ejemplo. En la región, teniendo el CIME, liderado por la Secretaría de Energía, que congrega a diferentes actores que están relacionados con la movilidad eléctrica para tomar decisiones en conjunto. Y creo que esto es bien, bien interesante y bien importante también como lección para los demás países de la región que todavía no lo tienen tan desarrollado como en Panamá. Porque la movilidad eléctrica, obviamente, como su propio nombre indica, asocia transporte y movilidad con energía, pero también con medio ambiente, también puede ser con educación, obviamente con finanzas, con industria, con economía, con salud. Digamos, hay muchos sectores que pueden tener qué decir en torno a la movilidad eléctrica y realmente un liderazgo conjunto de todos estos sectores es lo que lleva a que se hagan políticas, que se hagan normas y que se hagan leyes que influyan de manera positiva en la toma de decisiones de las personas y por tanto en el despliegue de la movilidad eléctrica y en la reducción de emisiones en el país. Tenemos también algunos elementos industriales que hemos estado viendo a nivel regional. Existe ya oferta de vehículos eléctricos de varias gamas y categorías. Esto es bien importante. Hasta ahorita teníamos una oferta muy limitada, sobre todo atendiendo categorías vehiculares lujosas o semilujosas. Uno podría importar un Tesla o un Taycan, un Porsche, pero realmente se le hace muy difícil o se le hacía muy difícil todavía en algunos países, pero no en todos, poder tener un carro asequible o un carro de un estándar normal, de un estándar común, en su versión eléctrica, ¿no? También en temas de pilotaje y avance de movilidad eléctrica, prácticamente todos los países de la región tienen ya pilotos, tal y como tiene mi bus también de transporte público eléctrico. Estos pilotos son bien importantes. Después tengo una última presentación, una última slide con las, digamos que recomendaciones. Pero este tema del piloto es bien importante. Hemos llegado ya a un momento de desarrollo de transporte público eléctrico, de los autobuses, de conocimiento de los autobuses, que sabemos que los autobuses funcionan.
La tecnología está probada en Panamá, en Mibús, con el calor que hace y con la lluvia y con el aire acondicionado, etc. También está siendo probado en Punta Arenas, en Chile, que prácticamente es siempre invierno. Está probado en Medellín o en Cali, donde son, creo que Medellín, sobre todo, ciudades montañosas. Por lo tanto, la tecnología está probada, pero aún así es importante hacer estos pilotos, porque no solamente se hace el piloto de la tecnología, se hace el piloto de la conducción, se hace el pilotaje de la carga, se hace el pilotaje de los usuarios. Se tiene que hacer estas pruebas que permita que los sistemas se convenzan de que el transporte público es la manera de avanzar. Por otro lado, hemos visto infraestructura de carga, también obviamente muy necesaria para el desarrollo y el despliegue de la movilidad eléctrica, ya existente en grandes ciudades, hay ya muchos cargadores que no necesitan de inversión o de fomento público para su instalación, sino que realmente se instalan como por un objetivo de mercado, de venta, digamos. Incluso hemos llegado a ver en ciudades donde hay redundancia de cargadores, donde uno llega y hay varios cargadores de diferentes marcas que están proveyendo el servicio como un negocio. Existen también asociaciones civiles que están promoviendo de manera activa la movilidad eléctrica. A finales del año pasado se concluyó en Panamá el e-ride de Costa Rica-Panamá, que fue impulsado por asociaciones civiles con apoyo de gobiernos de ambos países, con apoyo del sector privado, que realmente fue una muestra de la capacidad que se tiene en la región, de las opciones que dan, de la posibilidad de la tecnología para avanzar de manera muy, muy acelerada, ¿no? Y de implementación muy acelerada. Además, existe todo un proceso opciones de capacitación, digamos, y de generación de conocimiento prácticamente en todos los países. Hay muchísimos cursos virtuales que enseñan de la movilidad eléctrica desde diferentes ámbitos, desde términos de planeación, desde el lado mucho más técnico, retrofit, digamos, de conocimiento del propio vehículo, de conducción. Entonces ya hay mucha información generada, muchos cursos generados que permiten también avanzar en que no solamente sean los privados o las personas individuales se compren los vehículos, sino que se cree un sistema de la movilidad eléctrica en cada uno de los países. Otro de los elementos es también en términos industriales la fabricación regional de los vehículos. Todavía no es la mayoría, pero obviamente estamos viendo que tanto en los grandes productores de la región, México, Brasil y Argentina, están ya en un proceso de reconversión de las propias líneas de montaje. Algunos países con impulso del sector público y otros sin impulso del sector público, pero en todo caso se está dando y están realmente incluyendo a América Latina en estos nuevos procesos de creación de vehículos eléctricos que conllevan un valor agregado mayor. También han aparecido innovaciones, emprendedores que han comenzado por dar servicios, por dar bienes a los servicios nuevos de movilidad eléctrica, como puede ser control y mejora gestión de carga de flotas grandes, de vehículos, de servicios de carga, de pagos de seguros y de cargadores, obviamente financiamientos, toda una nueva gama de servicios y de bienes que son necesarios y que realmente han comenzado, en lugar de comenzar desde las grandes empresas, que a veces muchas veces tienen estas grandes ideas, sino realmente en emprendedores de cada uno de nuestros países, que comenzando por un poquito ahorita pues han conseguido unos grandes beneficios, ¿no? Y finalmente, nuevas estructuras, productos, modelos que facilitan la adquisición o el uso de vehículos eléctricos, ¿no? Vemos que en términos de transporte público se han innovado, sobre todo Santiago, Bogotá, en nuevas estructuras de financiamiento que están más de acuerdo con el tipo de bien que se está financiando. Ya no es un financiamiento general para cualquier, para un bien general que se aplica a los autobuses de transporte público, sino realmente una estructura financiera, un producto financiero que permita aprovechar
las características de los vehículos eléctricos asociadas al financiamiento, ¿no? Entonces, en este sentido es bien interesante esta digamos, separación como se está haciendo en Santiago y en Bogotá de los bienes para reducir los riesgos, para tener realmente actores que sepan manejar los riesgos de cada uno de los activos de mejor manera para reducir en general los riesgos financieros y los riesgos operacionales de los sistemas, ¿no? Es bien interesante cómo estos servicios, los más conocidos, como digo, son los de transporte público, pero también estamos viendo que hay nuevos productos de adquisición de vehículos para privados que a uno le incluyen el financiamiento para el vehículo, el cargador y el seguro, que puede ser un leasing para el vehículo, pero la venta del cargador, un cargador compartido en un edificio de viviendas para varios cargadores si se adquieren de manera para varios vehículos si se financian por el mismo banco. Digamos, hay muchas nuevas modalidades que se están presentando para facilitar ese proceso. Ya no es solamente la tecnología, como digo, la tecnología ya está aprobada, la tecnología funciona. Hay que ver qué pasa cuando esa tecnología pues ya sale de uso vehicular, digamos. Este es otro proceso que todavía no está tan implementado en la región y que hay que seguir trabajando para que obviamente no se genere tóxicos, etcétera. Pero ya se están haciendo y ya es una realidad la movilidad eléctrica en nuestras calles finalmente, ¿no? Finalmente, como recomendaciones que de manera muy general hacemos para la implementación de movilidad eléctrica en la región, la primera es tener esta visión exhaustiva y global de la movilidad eléctrica. No solamente ver el vehículo o no solamente ver el cargador, realmente ver la industria completa. Y la industria completa puede ser ese reposicionamiento o posicionamiento de un país que, como Panamá, no es productor de vehículos, pero es un hub de paso, puede ser una plataforma de ensamblaje para otros países de la región, puede ser, digamos, un proceso de innovación para venta de servicios de carga energética. Es esta visión, trabajar en esta visión de país exhaustiva y global, como decimos, de qué es lo que la movilidad eléctrica significa para cada país. Porque realmente la región tiene gran oferta de diferentes elementos, obviamente recursos naturales, pero también de otros elementos innovadores de industria que permiten no ser o no convertirnos solamente en receptores de tecnología, sino que realmente podamos sacar más provecho de toda esta industria de la movilidad eléctrica. El segundo son fortalecimiento, digamos, de la existencia de estos compromisos internacionales con soporte normativo nacional. Entonces, sabemos que los países se comprometen en Glasgow, en la COP26, a hacer que esos compromisos, esas normativas nacionales sean ley, sean estrategias a largo plazo que no dependan de gobiernos, que no dependan de entradas o salidas de personal institucional, que sea realmente una visión de país. Y creo que ahí sí Costa Rica pues es un ejemplo perfecto, ¿no? Cómo esa visión de país de sustentabilidad que se ha llevado y que se ha estado trabajando durante tantos años da sus frutos realmente cuando se hace ese proceso a largo plazo. No se puede pensar en sostenibilidad o en estrategias a largo plazo para cumplimiento en corto plazo, porque todos estos procesos, pues obviamente conocemos y sabemos que llevan un gran tiempo de maduración. La creación, como les comentaba, como ya ocurre en Panamá, de estas instancias de coordinación y liderazgo interinstitucional. Como digo, esto es un nuevo sector, que está liderado por el sector privado, o sea, puede estar fomentado por el sector público, pero realmente el sector privado innova, el sector privado trae productos, el sector privado trae servicios y se tiene que hacer de manera conjunta la visión que se le quiere dar a cada uno de los países. La identificación de oportunidades también muy relacionado con el punto primero sobre qué industria, sector o qué subsector puede ser parte de esta casi que revolución de la industria. Y como veíamos al comienzo con una de las declaraciones de la COP,
esta visión de transición justa, de reconversión del país con esta situación en la que nos deja el COVID, de cómo podemos impulsar la economía desde una visión o desde un, teniendo en cuenta un objetivo a largo plazo, ¿no? ¿Qué queremos conseguir de Panamá en el 2030 y cómo vamos a hacer los primeros pasos para que eso sea realidad? Tanto en términos de industriales, pero sobre todo en términos de empleo, en términos de inclusión social, en términos de género, en términos de poblaciones indígenas, etcétera, etcétera. El pilotaje de proyectos, que como les comentaba, todavía es bien importante, no solamente de transporte público, que obviamente es uno de los elementos pues que de primeras se suelen pilotar, pero también pilotaje de camiones, de transporte de carga de última milla urbana, de ambulancias, de transporte de vehículos de servicio urbano, como pueden ser basuras, como pueden ser servicios de jardinería, etcétera, etcétera. Todavía eso queda, digamos, mucho por hacer en ese sentido, ¿no? La comunicación de impactos y beneficios, obviamente eso es un tema, yo por mi trabajo me paso todo el día hablando de esto y me lo conozco, pero es importante que la sociedad sepa lo que está pasando, por qué se están haciendo estas cosas, qué impactos tiene, qué beneficios tiene, y que realmente conozcan y sepan que esa transición se da y que esa transición, digamos, transición hacia la electrificación, es una realidad. Todavía nosotros nos encontramos con posiciones no en contra, digamos, no contra los vehículos eléctricos, pero sí una visión, donde lo que impera es el decir, esto es para los países ricos, esto es para otros países, esto funciona en Europa, esto funciona en Estados Unidos, pero esto no funciona acá. Es bien importante desechar esa visión, ver cómo se están moviendo las cosas y si realmente es así, porque realmente en algunos países todavía no se tienen, pues no hay carros de gamas bajas o de gamas medias que puedan ser eléctricos, entonces ahí sí, fomentar que así sea, fomentar que realmente pueda ser una realidad para la gran mayoría de las personas que a día de hoy tienen carro, obviamente. Y finalmente, y ya para terminar, el uso de herramientas de conocimiento. Nosotros desde la página web de movilatam.org, allí mismo hay un montón de herramientas, pero no somos los únicos. Hay muchísimas otras plataformas que tienen estructuras financieras, autoevaluaciones de riesgo, estimación de consumos, degradación de baterías, digamos, muchísima información, muchísimas herramientas, muchísimos documentos que ya nos dan una visión clara. Hace unos años todos estos documentos eran basados en lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, lo que pasa con unos vehículos que no nos llegaban aquí. Afortunadamente, a día de hoy, estas herramientas están, o muchas de estas herramientas, están, digamos que tropicalizadas. Ya se puede hacer una estimación muy certera de lo que puede pasar en la realidad con muchas de estas herramientas que se encuentran en Internet, en plataformas de Naciones Unidas como nosotros, pero también en otras instituciones internacionales. Entonces, si quieren empezar este recorrido, si quieren ver cómo sería, cómo les saldría, cuánto ganarían, cuánto perderían, todo eso, de verdad, busquen herramientas porque existen muchísimas que pueden orientar estas primeras decisiones. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Yone, por esa excelente intervención. Hay muchos puntos que podemos abordar un poco más detalle luego en la sección de preguntas y respuestas que vamos a tener al final del panel. Te agradecemos mucho por esta participación. De verdad, siempre es enriquecedor escuchar estas perspectivas regionales sobre lo que está sucediendo y cómo podemos internalizarlo en nuestros países y lograr poco a poco esa transformación de lo que es nuestra matriz energética, pero también de nuestra matriz de movilidad, digamos, de cómo nosotros nos movilizamos en nuestro entorno, especialmente en un mundo muy dinámico y cambiante, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta intervención. Contamos siempre contigo. Y ahora en la sección de preguntas y respuestas, pues hay algunos puntos que tocaremos nuevamente. Se les recuerda a los participantes que pueden escribir sus preguntas en el chat de Teams con confianza. Pueden escribir sus puntos de vista, las cosas que quisieran que los panelistas abordaran. Hacia el final de la tercera presentación, entonces, iniciaremos un espacio para poder hablar un poco sobre esos cuestionamientos. Entonces, pasemos brevemente hacia el segundo panelista.
Nos acompaña el día de hoy el ingeniero Alexander Fragueiro, consultor de movilidad eléctrica de la Secretaría Nacional de Energía. El ingeniero Fragueiro es ingeniero electromecánico con experiencia en sistemas de medición inteligente, eficiencia energética, generación distribuida y mercados eléctricos. En estos momentos es consultor de movilidad eléctrica para la Secretaría Nacional de Energía de la República de Panamá. También es coordinador de la Comisión Interinstitucional de Movilidad Eléctrica para la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Sin más, dejo el micrófono al ingeniero Fragueiro para que pueda compartirnos un poco el día de hoy sobre qué es lo que está sucediendo en Panamá sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti por la presentación. También un saludo a todos los colegas de AmCham y agradecerles por la invitación en la medida que voy presentando acá. Y también a algunos colegas que vienen del chat que también son también partícipes en lo que es la movilidad eléctrica. Aquí, Damati, a pedir Jorge que si me podías ayudar a validar que se viera la pantalla. Sí se ve, está perfecto. Perfecto, vamos aquí a agrandarla que está cargando rapidito. Vamos a ver. Sí, aquí está. Perfecto. Bueno, nuevamente un saludo a todos. Esta es una presentación acá de la Comisión Institucional de Movilidad Eléctrica, también llamada CIME. Y vamos a presentarle un poquito de lo que hemos estado haciendo aquí en Panamá en base a la movilidad eléctrica. Pero primero, quería presentarles un poquito sobre lo que han sido los indicadores internacionales sobre temas de movilidad eléctrica de manera general, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea, a 2021 se ha dado un crecimiento muy importante en vehículos eléctricos. Más de 1.6 millones de autos se han vendido en el primer semestre de 2021, tomando en consideración que se viene de una recuperación económica globalizada por la pandemia que ha generado el COVID-19. Cabe resaltar que 6.4 millones de autos eléctricos e híbridos enchufables se han vendido en el primer trimestre del año 2021 y que más de 9 millones de autos eléctricos existen a nivel mundial. Si bien sigue siendo un indicador o un porcentaje bajo del parque vehicular global a nivel mundial, igual se debe considerar de que este mercado ha ido creciendo de manera muy importante en la última década, tomando en consideración también esta gráfica que nos comparte EV Volumes, en donde se indica cómo se ha dado este crecimiento. Como indicaba Johnny también en su presentación anterior, existen muchas plataformas a nivel mundial donde podemos, digamos, validar este tipo de información, donde se ve que efectivamente, de manera ya sea orgánica o también motivada por las leyes e incentivos, en diferentes países se ha dado un crecimiento importantísimo de vehículos eléctricos. También cabe la pena resaltar que hay una expectativa también de una alta penetración a futuro, en especial a 2040, 2050, de los vehículos eléctricos. Aquí hago referencia a lo que dice el diario Bloomberg, en donde se espera que para este 2022 ya se dé una paridad de precios con los vehículos de combustión interna. Y también se espera que ya para 2040 haya una representación muy importante de los vehículos eléctricos en el mercado global, más que nada en las ventas que se dan de manera anual en los diferentes mercados internacionales. Se espera también que sea una gran participación del mercado chino como país en general, gracias a la gran fabricación de vehículos eléctricos que se dan en esa zona del mundo. Y que, bueno, esperemos que eso se siga manteniendo, como también verán más adelante que en Panamá se ha dado también una gráfica muy similar con respecto al crecimiento real de vehículos eléctricos en base a lo que hemos tomado en consideración estos últimos años. Cabe la pena resaltar también que también en América Latina se ha dado un crecimiento muy, muy importante de vehículos eléctricos. Se puede decir que en Panamá, al año pasado, a mitad del año, primer semestre, ya se habían vendido más de 25 vehículos eléctricos según la Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá. Esto es algo muy relevante, ya que verán que en años anteriores posiblemente esa cifra no se había alcanzado ni siquiera para mitad de año. Y también resaltando lo que decía al principio, de que estamos en un punto de recuperación económica y el solo hecho que se hayan podido vender 25 vehículos es un número muy importante en la materia en la que vamos creciendo a nivel regional y también como país en la cantidad de vehículos eléctricos. Bien, tomando en cuenta estos indicadores de crecimiento que se han estado dando a lo largo de los años, bueno, más bien a lo largo y también alrededor del mundo, quería compartirles un poquito de información técnica que es muy importante tener en cuenta para el entendimiento de la tecnología como tal. Entonces, sabemos que en general existen tres tipos de vehículos eléctricos. Igual quería hacer la connotación de que existen los vehículos híbridos sencillos, los vehículos híbridos plug-in y los vehículos totalmente eléctricos. Todos tienen ciertas diferencias que vale la pena resaltar, como por ejemplo, los vehículos híbridos, ya sea el híbrido sencillo o el híbrido plug-in,
cuentan, aparte de un motor eléctrico y su sistema de almacenamiento, cuentan también con un motor de combustión interna, ya sea que se conecte de manera en serio, paralela con el motor, cuentan con estos dos tipos de energía para poder movilizarse. La diferencia es que el plug-in hybrid, cuenta con un conector aparte para poder, digamos, recargar la batería. De tal manera que se pueda, digamos, tener un cargador en sitio para poder cargarse. Y un vehículo eléctrico, o digamos en todas sus capacidades eléctricos, sin ningún motor de combustión, nada que ver con el híbrido, solamente cuenta con una recarga exterior. Ahora se preguntarán, ¿cómo se recarga entonces un vehículo híbrido sencillo? Lo hace por medio del frenado regenerativo. El frenado regenerativo es una virtud que tienen todos los vehículos eléctricos, todos los que vemos aquí en pantalla, en donde utiliza el motor eléctrico como un generador en la medida que no acelera. Entonces, digamos que utiliza la inercia del eje de las llantas para recargar las baterías. Digamos que esto es una tecnología muy innovadora y eficiente, puesto que, por un lado, recarga las baterías con el frenado y, por un lado, no descarta desgastar los discos de frenos o el sistema de mecanismo de frenos que utiliza el vehículo. Es un win-win, como diríamos, desde cierta perspectiva. Aquí en Panamá existen ya varios distribuidores de autos. Aquí les muestro en pantalla algunos de ellos, o algunas marcas más bien que se presentan aquí en Panamá, de vehículos híbridos y eléctricos en total. Obviamente estamos concentrados más que nada en vehículos eléctricos, y se puede resaltar que las marcas tal vez alemanas tienen mayor participación aquí en el mercado, pero tampoco se descarta que también se ven vehículos como de la marca BYD, también de la marca de Tesla, que a pesar de que no tienen una realización en Panamá, igual se pueden ver los vehículos que son traídos por algunos distribuidores locales. Entonces, tomando esto en cuenta, también cabe la pena resaltar los tipos de estándares de carga que se manejan a nivel mundial. Cabe la pena resaltar que existen dos divisiones muy importantes, que son la división AC y la división DC. AC se refiere a la corriente alterna y DC a la corriente directa. La diferencia está en la capacidad de energía o potencia que puedan dar. Usualmente AC se limita a un span de 21 kW o una carga lenta, por así decirlo. Y el DC ya se está hablando de una carga rápida porque la corriente directa facilita la penetración de, digamos, mayores potencias y un mejor control. Entonces, así como estas dos divisiones generales, también hay una división regional. Está la división en Norteamérica, que utilizan los estándares tipo 1 o CCC1. También en Japón, que los utilizan similar, además que cambian el estándar CCC1 en DC por CHAdeMO. Y también en la Unión Europea, que utilizan el tipo 2 o Menekes y CCC2 para la carga DC. En China utilizan un estándar muy similar, o digamos que se parece visualmente mucho al de la Unión Europea, que se llama GBT, que igual que tiene su estándar para AC y DC. Digamos que el único que tiene una diferenciación muy marcada es el estándar de Tesla en Estados Unidos o en Norteamérica, donde utilizan un conector muy particular que se diferencia de todos los demás, excepto en la Unión Europea. En la Unión Europea todos los vehículos Tesla utilizan los estándares de Europa, como el tipo 2 o el CCC2. Digamos que esto es muy importante saberlo porque en Panamá manejamos redes que funcionan con las normativas norteamericanas, ya sea temas de voltaje, frecuencia y otros valores. Si bien en Panamá no hemos tenido una restricción con respecto a lo que son los estándares de carga como tal, sí es muy importante tener en cuenta las condiciones de seguridad por las cuales debe funcionar un cargador, tomando en cuenta las normas y estándares de las redes eléctricas con las que funcionamos. Más adelante les voy a explicar que hemos trabajado en esto aquí en Panamá. Solamente quería decirlo para que tuviesen una referencia de lo que bien sirve o tal vez deba hacer unas adecuaciones para que sirva aquí en Panamá en la medida que se conectan los diferentes cargadores que existen a nivel mundial con respecto a las marcas que ya tienen presencia aquí en Panamá. Bien, aquí quería también mostrarles algunos datos interesantes. En Panamá se han hecho pruebas de rendimiento de vehículos eléctricos y también pilotos. Aquí les mostraba uno de los datos de los colegas de la CIME, como el caso de Ensa y BYD, donde se realizaron pruebas de rendimiento y donde se comparaba el consumo de un vehículo eléctrico versus el consumo de un vehículo de combustión interna aquí en Panamá. Y los datos en general fueron muy llamativos. Se pudo observar que para las diferentes tarifas que existen a nivel residencial en Panamá, el consumo por cada kilómetro, o más bien los kilómetros recorridos por cada dólar invertido de energía eléctrica o en sistema de combustión, se observó que los vehículos eléctricos podían recorrer 30 o 20 kilómetros por cada dólar invertido en comparación a los 13 o 10 kilómetros que tiene un motor de combustión, ya sea para un motor diésel o un motor de gasolina 1.4 o 1.6. Digamos que nos dio que en su momento los resultados fueron tan interesantes que se puede obtener hasta un 60% de ahorros operativos, ya sea en temas de costo con respecto a los gastos de combustible, y hasta un 70% en ahorros de costo de mantenimiento, porque nos dimos cuenta que los vehículos eléctricos
no necesariamente tiene que tener un kilómetro, un mantenimiento cada 5.000 kilómetros, puede ser un kilometraje mucho más amplio, y también el mismo mantenimiento en sí puede constar de una revisión de la computadora y los componentes eléctricos del vehículo, más allá de hacer un cambio de elementos del motor como tal, que es característico de los vehículos de combustión interna, donde hay que hacer una revisión mucho más exhaustiva de más piezas y obviamente también con un costo más elevado. También resaltarles que en Panamá hemos hecho también pruebas de rendimiento para buses eléctricos, en particular dos pilotos que se han realizado en conjunto con miembros de la CIME, como lo ha sido con Mibus y BYD y otros miembros más, donde se evaluó la ruta urbana y la ruta del casco antiguo. La ruta urbana constaba de un bus de 12 metros que se hizo una ruta en las diferentes rutas que tiene Panamá, más bien Mibus, a lo largo de toda la metrópolis, y se evaluó el rendimiento de este bus en tiempo real, la cantidad de kilovatios horas que consumía, la cantidad de kilómetros recorridos y también el impacto que tenía en el costo operativo. Y se dieron resultados muy interesantes que han sido llevados en consultorías con Mibus, con diferentes actores a nivel internacional para preparar precisamente una licitación o un pliego a futuro para conseguir buses eléctricos en Panamá. Y en el caso del casco antiguo, se probó un bus de 7 metros, alrededor de las instalaciones del casco antiguo para probar su autonomía y también evaluar también la percepción del público en ambas rutas sobre el uso de vehículos cero emisiones en estas rutas. En particular, obviamente, hubo muy buena aceptación en general. Y también estos estudios y también resultados dieron la facilidad de que hoy en día se haga una licitación para buses de turismo en las áreas aledañas a la metrópolis de Panamá. Así que, y esperamos que eventualmente podamos llevar esto más a cabo allá a transporte público masivo, como fue el resultado de la ruta urbana. Esto más que nada para que tengan una idea de lo que Panamá se ha hecho y cómo podemos decir que hemos tenido ya ese conocimiento en base a las pruebas realizadas. También en la CIME se han realizado, ahora les explico un poquito más, ha hecho también unas comparaciones de costos totales de propiedad, en donde se toma en cuenta un vehículo eléctrico de $50,000 en versus un vehículo de $30,000 y se toma en consideración un producto financiero de financiamiento que existe actualmente, que es el de la caja de ahorros, donde dimos cuenta que un vehículo eléctrico de un costo mayor a uno de vehículo de combustión, teniendo un costo de inversión diferente, puede tener, digamos, una ganancia, si se puede decir de esa manera, o un mejor ahorro con respecto a un vehículo de combustión interna a lo largo del tiempo. Algunas evaluaciones que hicimos nos dimos cuenta que precisamente al año 7, digamos que puede ser la duración de un préstamo usual de vehículo aquí en Panamá, la comparación entre un vehículo de eléctrico de $50,000 con un vehículo de combustión interna de $30,000 hace que el vehículo eléctrico tenga un ahorro al año 7 en comparación al vehículo de combustión interna. Y se toma en consideración que el vehículo eléctrico, la vida útil de las baterías puede estar entre los 7 a los 10 años, que es cuando se hace usualmente el reemplazo. Y también se hace una comparación de vehículo eléctrico de $35,000, que en Panamá ya existen vehículos en esta gama, con un vehículo de combustión interna de $20,000, se puede ver que en el año 7, dependiendo de los hábitos de uso, la autonomía que se le da al día, también obtiene ahorros y de hecho de una manera más considerable. Aquí con esto lo que hacemos es invitar a todo entusiasta de la movilidad eléctrica que si lo hace por, digamos, temas económicos y de ahorro en comparación a una flota o para uso personal, hoy en Panamá las pruebas existen de que efectivamente se da ese ahorro en la medida que pasa el tiempo y el uso del vehículo. Entonces, con estos datos que se han dado en Panamá de manera orgánica y algunos elementos que se han ido estudiando, aquí quiero contarles un poquito sobre lo que ha sido la movilidad eléctrica en Panamá, pero desde el punto de vista de la política pública. En Panamá contamos con dos estrategias generales muy importantes. Una de ellas es la Agenda de Transición Energética, que contempla varias estrategias del sector eléctrico y del sector hidrocarburo, y también la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que de hecho ya fue publicada desde junio de 2019 y oficializada en Gaceta Oficial en octubre del mismo año. La Agenda de Transición Energética contempla los elementos principales de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica para poder implementarla y seguir con esos planes de políticas de Estado y seguir cumpliendo independientemente de la administración que la esté llevando y así, digamos, cumplir con los objetivos que tiene Panamá. Entonces, una expectativa que se calculó con la Agenda de Transición Energética es los diferentes elementos de crecimiento que va a tener Panamá, tanto en la cantidad de vehículos como en el crecimiento del consumo energético de Panamá. O sea, digamos que se han estipulado tres tipos de escenarios muy importantes que son el business as usual, que es un escenario pesimista o bajo, un escenario moderado, expectativa media, y un escenario de carbono cero, que es el más optimista de todos, donde se espera un mayor crecimiento del parque vehicular y también un escenario también, digamos, de mayor consumo energético.
Entonces, digamos que para poder alcanzar los mayores objetivos en una recuperación económica efectiva, nosotros como país debemos apuntar al escenario carbono cero para, digamos, asegurar una mayor cantidad de trabajos, una mayor cantidad de generación de energías verdes, renovables, y también una mejor recaudación fiscal en base a todos los elementos que se den alrededor de las políticas de carbono cero que tenga la Agenda de Transición Energética. Entonces, resalto aquí algo muy importante. La Agenda de Transición Energética, como les mencionaba, se toma como referencia a algunos elementos de la Estrategia Nacional Eléctrica. La estrategia en sí tiene dos componentes muy importantes: los pilares estratégicos que la conforman y las metas al 2030, o los elementos que debemos alcanzar, como la cantidad de vehículos a tener a este año. Como pilares estratégicos contamos con la gobernanza, la normativa, los sectores estratégicos y la educación. La gobernanza es, como quien dice, el marco institucional, o más bien el marco de gobernanza que se le va a dar a todos los actores que tenemos y estamos trabajando en conjunto para lograr las metas de la estrategia de movilidad eléctrica. En la parte normativa, lo que se busca es crear todas las reglas, leyes, reglamentos que den forma a todos los componentes y líneas de acción que se tengan con respecto a la movilidad eléctrica, que van de la legislación de los vehículos, la legislación de la infraestructura, el financiamiento y también la sostenibilidad que se vaya a dar. Y los estratégicos, obviamente, se mencionan las flotas públicas, que son los grandes, digamos, elementos a cambiar para poder tener mayor impacto en lo que son las emisiones en Panamá. También las flotas privadas, también que se consideran muy importantes. También el sector de taxis y también autobuses en general que se manejen concesiones aquí en Panamá. También la educación, estamos también fomentando la parte de la investigación, desarrollo e innovación, la formación y muy importante, y no por eso no se dice de último, la que es la divulgación de información de lo que se va avanzando en la medida que se cumple la estrategia. A 2030 lo que se busca es golpear cuatro indicadores: la cantidad de vehículos privados que se tengan en general, la cantidad de ventas de vehículos que se den en flotas y también la cantidad de autobuses y flotas públicas que se tengan a 2030. Se notarán que los porcentajes varían por cada indicador. Esto se hizo con un motivo estratégico, ya que la estrategia se publicó justo con el cambio de administración aquí en Panamá de gobierno. Entonces, para buscar, digamos, tener esa flexibilidad, pero apuntando hacia los indicadores más altos, se dio un rango con respecto a las metas. Así que no solamente para confiarse de que se debemos apuntar a los indicadores más bajos, sino más bien apuntar más que nada a los indicadores más altos y, en todo caso, buscar una expectativa más alta al año 2030. Entonces, ¿cómo llegaremos a esos indicadores? Bueno, lo haremos a través de la CIME o la Comisión Institucional de Movilidad Eléctrica. Este fue, digamos, la primera línea de acción del pilar de gobernanza, que lo que busca es crear este grupo de actores que sean de diferentes instancias, diferentes conocimientos, y darle forma a la estrategia de movilidad eléctrica cumpliendo cada una de sus líneas de acción. Para que tengan una idea, la CIME cuenta con miembros oficiales de parte del gobierno y también con un montón de miembros, 142 miembros, de instancias privadas, del sector de academia, también de grupos de ONGs y también ciudadanía en general, y cuenta con más de 30 entidades también de estos mismos gremios. La CIME funciona de una manera de subcomisiones, en donde se busca atacar estas cinco líneas de acción: el fomento y la divulgación de información, implementación en flotas, la sostenibilidad ambiental, el tema de incentivos y financiamientos y también las normativas y reglamentaciones asociadas a toda la movilidad eléctrica. Cuenta con un panel de miembros oficiales que están representados por un miembro de la Secretaría de Energía, un miembro del Ministerio de Ambiente, del municipio de Panamá, también de la ATTT, de la ACEP y también de UMIBUS. También cuenta con miembros de la academia, como son la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, y también dos miembros de la Asamblea, uno en particular de la Comisión de Población, Ambientes y Desarrollo, y también un miembro de la Comisión de Comunicación, Transporte de la Asamblea. Entonces, digamos que con esta cantidad de miembros se crean las diferentes subcomisiones. ¿Qué es lo que se busca en las subcomisiones? Atacar los diferentes puntos o líneas de acción relacionadas a los pilares estratégicos. Entre ellas tenemos lo que es el tema de análisis de incentivos, en donde en esta mesa se creó todo un documento de análisis de los posibles incentivos a facilitar en movilidad eléctrica aquí en Panamá, y también se creó una propuesta de diferentes artículos de ley para crear estos incentivos. También para el tema de financiamiento se ha evaluado con los diferentes bancos a nivel nacional y también de desarrollo qué productos de financiamiento se pueden efectuar en base a la data que tenemos actualmente recolectada. Para análisis de flotas vehiculares se han hecho diferentes estudios, ya sea con el Banco Mundial, con el BID, también con el PNUMA, en donde se pueda evaluar el impacto y también la estrategia de recambio de flotas vehiculares a nivel gubernamental, de nivel privado y también de flotas de transporte público. Actualmente se ha trabajado también con este punto con la Dirección General de Contrataciones Públicas para la creación de un convenio marco para vehículos eléctricos.
También se ha hecho una normativa para vehículos, se ha buscado una propuesta en donde se tenga en consideración el revisado técnico vehicular de los vehículos eléctricos como tal, y también una normativa de infraestructura, que es la parte de recarga vehicular. Se ha creado una propuesta de reglamento que tome en cuenta todas las normas ANSI y ISE, de tal manera que se pueda crear todos los lineamientos básicos de seguridad para facilitar la recarga privada y pública a nivel nacional. Actualmente está siendo evaluado por las diferentes entidades asociadas a este punto, a CODECO, a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, y también el MISI, con tal de poder crear una normativa consona con la realidad que estamos manejando aquí en Panamá. En la parte de gestión ambiental se hizo un estudio con respecto a las diferentes políticas que se deben tener en consideración para el manejo de vehículos viejos y también el recambio de baterías, de tal manera de tener un control sobre ello. Y por último, también la parte de preparación profesional, donde hemos tenido la oportunidad de reunirnos con instituciones de preparación técnica como el INADE, el ITSE, para poder, digamos, facilitar la educación en los puntos de mayor acceso, para poder tener técnicos preparados para el mantenimiento de vehículos eléctricos, tener ingenieros, economistas y diferentes elementos para poder preparar a la población en general sobre la tecnología y su manejo. Entonces, digamos que la mayor actividad que la Secretaría ha podido hacer a través de la CIME es la parte de divulgación de actividades. Todos los, presentaciones o conferencias que se han facilitado, se dan todos los avances que se han dado de la comisión y mostrar qué se ha podido hacer, qué necesitamos para, digamos, buscar más miembros que puedan aportar a esto. Una de las principales acciones de la comisión es buscar esas alianzas público-privadas de tal manera que podemos darle un valor agregado a todos los proyectos que se tengan en mente de diferentes actores y que vean qué otro actor lo pueda apoyar. Aquí uno principal que quería resaltarles es que también hemos estado trabajando en conjunto con diferentes instituciones y también cada año se realiza un informe de gestión de la comisión. El año pasado casualmente se colocaron varios avances de manera general. Esto pues se puede encontrar en la página de la Secretaría Nacional de Energía. Y esto facilitó la creación del convenio marco que les mencionaba con la Dirección General de Contrataciones Públicas, al mismo tiempo que facilitó que algunos bancos se interesaran en la información que se estuvo levantando en Panamá, de que cómo de manera orgánica se ha dado un crecimiento importante de vehículos y estaciones de recarga, y les ha facilitado la creación de productos de financiamiento para vehículos eléctricos, tanto para, digamos, de la banca privada. Y eso ya es un paso muy importante, y más de cara puede también facilitar productos de seguros también para vehículos asociados más que nada a la movilidad eléctrica. También estamos participando fuertemente en el proyecto del Fondo Verde del Clima, avanzando en enfoque regional hacia una movilidad eléctrica en la América Latina, donde también levantamos mucha información de utilidad que colocamos en la página de, como bien mencionaba Yone, del PNUMA, y dar esta facilidad de información. Todo con el pro, como les mencionaba hace un momento, de motivar las alianzas público-privadas y tener esta gestión cada vez mucho más encaminada al cumplimiento y alcance de las metas de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Aquí también quería mencionarles un poquito de lo que ha sido también ese compartir. Pudimos realizar hace poco el e-ride en Panamá, Costa Rica-Panamá, en donde, como bien mencionaba yo, se dio una delegación de vehículos eléctricos desde Costa Rica hasta Panamá. Fue una experiencia muy, muy nutrida, donde tuvimos un aprendizaje importante sobre qué debemos hacer para preparar un ecosistema un ecosistema para que se dé esa transición muy importante de movilidad eléctrica. Se hicieron también algún par de visitas interesantes y también se dieron foros y paneles de alto nivel buscando ese compromiso entre gobiernos y también instituciones privadas para, digamos, preparar el camino hacia una movilidad eléctrica sostenible. Aquí también quería mostrarles un pequeño extracto de que fue la ruta desde la parte de Chiriquí hasta Santiago, donde los vehículos estuvieron manejando de manera muy concreta y se podía observar que efectivamente no hubo complicaciones. Si bien sí hay un par de aprendizajes importantes que se dieron en la ruta, que igual va a ser muy importante para todos los países y también la preparación de Panamá de cara a futuro. Y bueno, quedan los indicadores finales de acá de Panamá para que tengan una noción. En Panamá, en noviembre del año pasado, ya se habían registrado unos 59 cargadores de recarga pública a nivel nacional, desde la ciudad de Panamá hasta Chiriquí. Cabe resaltarles que en estos últimos meses también se ha dado un crecimiento aún más grande. El detalle es que este mapa que pueden ver aquí en pantalla lo tenemos en la página también de la Secretaría Nacional de Energía para que sea accesible a todo el público general de las estaciones de recarga disponibles. Actualmente, de hecho, hay más, es solo que ahorita mismo no podemos actualizarlo debido a que por las fiestas de fin de año y también que algunos actores han estado de vacaciones, pero prontamente podremos resaltar la cantidad total de cargadores que hay actualmente en Panamá, tanto de carga lenta, carga rápida y también el tipo estándar de carga que se está utilizando. Aquí por parte de Adable resaltaba que en 2021 se habían vendido 25 vehículos eléctricos
al 1 de julio de 2021. Si tomamos en consideración que en los años anteriores, de 2015 a 2021, se ha dado un crecimiento paulatino de la cantidad de vehículos, digamos que el año 2021 ha sido el año de mayor cantidad de ventas. Y de hecho, me atrevo a decir que el año 2021 cerró con más de 60 vehículos eléctricos vendidos. Estoy esperando las cifras oficiales de la parte de ADAP, pero básicamente eso es lo que podemos concluir en ese sentido. Y también hay una expectativa de que para el próximo año se puedan vender más de 100 vehículos eléctricos, tomando en cuenta este incentivo, este crecimiento inorgánico que se ha dado ahorita mismo. Entonces, como siguientes pasos, lo que buscamos acá desde la CIME es básicamente seguir cumpliendo con las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Uno de los puntos, digamos, que nos ha servido la estrategia es como guía. Hemos sido un poquito resilientes en algunos pasos debido a la situación económica y también la situación sanitaria que se ha dado en Panamá, pero digamos que hemos seguido los pasos de estrategia para, digamos, facilitar, digamos, esa transición que estamos buscando. Algo que seguimos buscando también es facilitar los espacios de creación de alianzas público-privadas entre actores. Créanme que uno de los elementos de éxito del E-Ride, que fue hace poco, fue esa comunicación y también esa gestión que tenemos en la CIME de facilitar qué actores ya están haciendo instalaciones de infraestructura eléctrica para poder, digamos, hacer una ruta verde aquí en Panamá. Y así mismo también buscamos hacer esas alianzas entre distribuidores, entre instaladores, entre autoridades, para poder, digamos, facilitar todas esas políticas públicas y proyectos gracias a los espacios que tenemos en la CIME. También estamos dando seguimiento al proyecto de ley 162, que es el proyecto que está llevando la Asamblea Nacional para incentivar la movilidad eléctrica, buscando fortalecerlo y hacerlo, digamos, que se faciliten esos incentivos de manera general. Ahí en cualquier espacio podemos ondearlo un poquito más debido a que es una conversación un poquito más amena. Y también estamos dando seguimiento a todos esos indicadores que les mostraba, la cantidad de cargadores, la cantidad de vehículos vendidos, también entre otros que también publicamos en el informe de gestión de la CIME, de tal manera que podamos crear las políticas necesarias y también adecuar las políticas que ya estén creadas para que faciliten esta penetración de vehículos eléctricos a nivel nacional en la medida que Panamá sigue creciendo y aportando a este sector muy importante para la recuperación económica y también para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Quiero darle las gracias por su atención ahorita mismo por esta presentación y quedo atento al final de la sesión de preguntas y respuestas para aportarles en la medida que necesiten. Un saludo, Jorge, y a todos los colegas. Muchas gracias, Alexander. Muy interesante tu exposición. Nos da un poco de luz hacia lo que se está haciendo al interno del país, ¿no?, en cuanto a políticas de movilidad eléctrica. Y al final, pues, vamos a volver a circular algunos de estos temas. Sí quería hacerle el micrófono al señor Luis Alberto Pinzón, que es nuestro tercer panelista. Él es ingeniero civil con una maestría en ingeniería de transporte, más de 15 años de experiencia. Ha trabajado en la coordinación de proyectos en múltiples países de la región, México, Perú, Chile, Colombia y Costa Rica, entre otros, desde el lado de la planificación y operación de sistemas de transporte. Y en los últimos años ha estado trabajando en proyectos de movilidad eléctrica, incluyendo esta última participación como experto a largo plazo en la reducción de emisiones en el sector de transporte en el vecino país de Costa Rica. Entonces, sentimos de que el ingeniero Pinzón puede aportarnos una visión un poco diferente sobre lo que se está haciendo aquí muy cerca, en cuanto a iniciativas de reducción de emisiones a partir de la transformación de la movilidad. Entonces, Luis, te invito a que tomes la palabra y nos compartas, ¿no?, un poco de tu visión de lo que está sucediendo desde ese lado. Hola, Jorge. Buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por la participación aquí en la semana de Anshark. Bueno, voy a tratar de compartirles un poco una pequeña presentación. No sé si ahí la estarán viendo. ¿Me confirmas, Jorge, si la ven? Así es. Así es. Voy a tratar de apagar mi cámara por si acaso por tema de banda o algo así. Entonces, pero ya ahí me pueden escuchar. Bueno. Para el tema de movilidad eléctrica, ya nos habló John de todo lo que se viene haciendo, todo lo que se está haciendo también aquí en Panamá. Y desde el punto de vista, digamos, medio ambiente, la importancia de lo que es este cambio o el recambio de flotas de vehículos diésel a flota eléctrica. Pero esto al final tiene que ser un negocio para todos.
Y esto tiene que ser y se tiene que ver desde un modelo de negocio. De un modelo de negocio tanto para el gobierno, que busca un tema social, un tema ambiental, y para los privados, en caso, pues digamos que tiene que representar unos ingresos, una disminución de costos en los egresos, ¿sí? Entonces, partamos desde ahí, que lo tenemos que ver desde ese punto de vista, ¿va? La movilidad eléctrica sí es muy importante que se integre digamos, dentro de todo lo que son los planes de movilidad que tienen las ciudades y que tiene particularmente, por ejemplo, aquí en Panamá, lo vimos ahorita en la presentación anterior, porque es importante saber cómo podemos integrar todos estos temas de electromovilidad a la movilidad que tiene la ciudad. Hay, por ejemplo, temas que se tienen que ver con temas de inversión en infraestructura, lo que se tiene que hacer. Hay temas en la red eléctrica o las modificaciones de lo que se tiene que hacer para poder cumplir con las necesidades o las nuevas necesidades que se tengan que hacer. Voy a colocar un ejemplo. Si ustedes o si Panamá, por ejemplo, quisiera hacer un patio de buses eléctricos, alguno, supongamos que vamos a cambiar uno de los patios de mi bus. Fui director de ingeniería de mi bus anteriormente y se trabajó este proceso. Por ejemplo, la necesidad de suministro de energía a uno de estos patios pues crece inmensamente. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos procesos que se tienen que hacer y son, ya en este caso, por ejemplo, entidades de gobierno o entidades de suministrador de energía eléctrica quienes tienen que hacer todo este análisis porque va a haber una demanda, digamos, bastante grande. Por ejemplo, cualquiera de los patios, el patio de ojo de agua de mi bus tiene alrededor de, no sé, 200 buses. Y si se cambiaran esos buses eléctricos, pues sería suministrar energía para 200 buses eléctricos. Entonces, todo esto tiene que tenerse en cuenta para hacer esta integración de movilidad eléctrica. ¿Qué ha pasado y qué pasa, digamos, bajo estos nuevos esquemas de flotas eléctricas? Y cuando digo flotas eléctricas me refiero no solamente a buses, sino también a temas de camiones, de empresas que utilizan pequeños camiones para reparto, camiones grandes para transporte de carga pesada y flotas eléctricas que también, digamos, se cambian dentro de las entidades del Estado, que son los que mayor flotas propias tienen, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que anteriormente era solamente comprar el operador, simplemente iba y compraba el vehículo y era responsable ya de absolutamente todo. Ahora, digamos que hay un cambio en esa adquisición y en ese juego, digamos, y también de actores. Está el operador, pero ahora aparece una adquisición de flota, aparece un tema de mantenimiento, que como se mencionaba hace un momento, también está en la necesidad de crear nuevas capacidades y nuevas ofertas de educación para dar todos esos mantenimientos que se van a tener que suministrar a las flotas. Hay un tema de infraestructura, hay un tema de suministro eléctrico y hay un tema muy importante que es la financiación. Todo esto es muy agradable, es muy chévere, pero hay que encontrar cómo se financian, digamos, esta adquisición de vehículos eléctricos. Como mencionó John al inicio de su presentación, yo creo que coincido con ella que hace algunos años una de las barreras para la inserción de vehículos eléctricos era la incertidumbre tecnológica y también era el alto monto de inversión, ¿sí? Estas pruebas pilotos que se han venido haciendo a lo largo de la región y a lo ancho de la región, yo creo que ayudan bastante a validar que la tecnología de vehículos eléctricos, aparte de ya estar probada, es funcional y es óptima para las operaciones o para la utilización aquí en Panamá. Y ese alto monto de inversión pues ha venido disminuyendo considerablemente
y principalmente disminuye por el tema de las baterías. Para que tengamos una idea, más o menos un bus eléctrico, 100% eléctrico, el valor de las baterías puede estar alrededor del 35 o 40% del valor del vehículo. Por lo tanto, si ese valor disminuye, pues el monto de inversión va a disminuir considerablemente. Entonces, eso ha venido pasando en los últimos años. Ahí está un indicador. Y eso ayudará, digamos, a la inclusión de vehículos eléctricos en el país. Dentro de todo esto, y lo mencionaba en la primera diapositiva, en esos modelos de negocios, pues hay algunos elementos que son necesarios considerar. En el tema de las inversiones, el vehículo eléctrico, y me refiero en este caso, por ejemplo, a bus o vehículos pesados, pueden estar alrededor de 2 o 3 veces del valor del vehículo diésel. Por lo tanto, es necesario buscar subsidios o garantías para superar esos costos iniciales. Esas garantías para reducir las incertidumbres de la operación de nuevas tecnologías, pues ya lo acabo de mencionar, está asociado a estas pruebas y todo lo que se ha venido haciendo en la región. Y ahorita les voy a mostrar algunos resultados de lo que se hizo en Costa Rica. La reducción de costos de financiación a través de presupuestos de gobiernos nacionales o locales existentes, medios alternativos en los cuales uno puede ir a buscar bonos verdes, préstamos concesionales, préstamos internacionales para el clima, que el gobierno puede salir a buscar esos préstamos para también poderlos poner a funcionar dentro del país y poder repartir, digamos, para hacer esos recambios de flotas. Y hay acuerdos legales, digamos, que se pueden hacer, esos contratos a largo plazo y establecimientos de tarifas preferenciales. Y aquí lo hablo en términos, por ejemplo, para el transporte público, en temas de contratos a largo plazo, uno puede hacer esas concesiones. Y si miramos hacia abajo un poco, Colombia, Chile, las concesiones se están haciendo alrededor de 15 años para que el proyecto cierre, para que el modelo de negocio sea rentable. Esas mismas concesiones para vehículos diésel las están haciendo a 10 años, también como para tratar de dar un incentivo a la adquisición o introducción de vehículos o de flota eléctrica. Y en el establecimiento de tarifas preferenciales, digamos que tratar de que el gobierno apoye, digamos, ese consumo de energía con algunas tarifas preferenciales que se pudieran mantener. En Costa Rica se trabajó con una tarifa preferencial de más o menos 9 centavos de dólar y con él se hizo todo el proceso y todo el proyecto que ahorita les muestro un poco de la presentación. En el tema de financiamiento, y esto lo tomo del WRIF, el World Resource Institute, pues se ha dividido como en 4 grandes áreas: los componentes de inversión, las fuentes de recursos, los mecanismos de implementación y los productos financieros. Entonces, en los componentes de inversión, pues, ¿qué significa o qué inversiones se requieren al comprar un vehículo eléctrico? ¿Cómo se logran pagar las inversiones realizadas? ¿Cómo se distribuyen los riesgos y las responsabilidades en el tema de mecanismos de implementación? Y los productos financieros, pues, ¿cómo mover el capital de terceros? Aquí voy a tratar de mostrar los componentes de inversión y los mecanismos de implementación, que pueden ser los componentes de inversión. Pues hay activos tangibles, como por ejemplo terrenos, estaciones de recarga, infraestructura eléctrica, edificaciones, infraestructura adicional, en este tema buses y baterías o vehículos y baterías. Eso es, digamos, lo que uno puede contemplar, que es como un activo tangible. Y eso hay que realizar una inversión. Y no son inversiones menores tampoco. En el tema de procesos, yo creo que aquí sí es importante mencionarlo. Yo creo que vale la pena. Y es que se deben hacer estudios, se debe hacer una planeación de todo lo que se requiere para hacer ese recambio de flota eléctrica. La construcción e instalación de todo lo que se tiene que hacer, el tema de operación y entrenamiento, lo mencionaba hace un momento también John, que hay un tema
de conducción, de comportamiento de conductores, de comportamiento de conducción, que eso se tiene que trabajar muchísimo para poder obtener, digamos, los indicadores a los cuales uno quiere llegar. Y un tema de mantenimiento que tiene que mirarse también desde la perspectiva, pues, un poco más ya formal de lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, en el tema de transporte público, que aquí en Panamá ese todavía está un poquito alejado de lo que es todo un tema formal, no con mi bus, sino con las demás prestatarias. Y activos intangibles, pues seguridad, ubicación eficiente, ruido, calidad del aire y obviamente también el buen mantenimiento de estas unidades para la operación de las mismas. Y en mecanismos de implementación, también lo mencionó John, pues hay diferentes formas de poder hacerlo: alquiler, concesión, leasing para compra, contratos de compra. Aparecen entidades que son legales, digamos, las relaciones entre ellos, públicos, privados o mixtos, y los marcos habilitantes, que es lo que acabamos de ver en la presentación pasada, donde están los planes y metas, las regulaciones y requerimientos y las leyes habilitantes. Esto, digamos, como mecanismos de implementación y poder, digamos, realmente ver vehículos eléctricos en masa circulando por nuestras calles. Ahora, un poco relacionándolo, digamos, con el lado de la logística de transporte y de todo lo que, digamos, se tiene que dar a nivel de estos recambios de flota, que seguramente muchos podrán verse o analizarse para empresas que tengan estas distribuciones a nivel local o a nivel nacional. Y una de ellas es la importancia de la optimización de las rutas. En este caso, digamos, lo que significa esa optimización, pues va a tener una reducción de costos en el transporte, una mejora al servicio al cliente y una mejora el uso de los recursos. Y en el uso de los recursos, pues está todo el tema de lo que es la flota y el personal que se tiene. Con otro colega que tenemos en Colombia, hemos visto que estos, digamos, elementos claves para la optimización de rutas, esto aplica, creo que para cualquier tipo de sistema de transporte, y me refiero a sistema de carga, sistema de pasajeros, o lo que uno quiera hacerse. Y también pensando en ese concepto de recambio de flota. Lo hemos discutido varias veces y yo creo que hay como un ABC para poder hacer, digamos, estos recambios de flota. El primero es como identificar muy bien las necesidades de lo que uno tiene que hacer y, digamos, conocer muy bien su operación. Y conocer muy bien la operación es conocer también las capacidades humanas que tiene la compañía y lo que se tiene dentro. Digamos, aprovechar lo que hay dentro de la compañía. El segundo es, digamos, la infraestructura que se requiere para poder, digamos, prestar esa operación, para poder hacer lo que se requiere. Y por último, teniendo esas condiciones, pues es la elección de las rutas y la elección del vehículo. Y la elección del vehículo pasa por cuál es el mejor vehículo que me prestará las mejores o tendrá las mejores prestaciones para operar las rutas que tengo. Hace un momentito veíamos los tres, digamos, tipos de tecnologías que hay: el híbrido sencillo, el híbrido que se conecta y el eléctrico 100%. Ahora bien, dentro del vehículo eléctrico 100% también hay otras subcategorías. Podría mencionar que dependen del tipo de carga que vaya a tener el vehículo. Y ese tipo de carga está en función de la operación que va a tener el vehículo como tal. Entonces, hay vehículos de carga lenta que pueden trabajar y que pueden cargarse en un plantel o en un patio en horas de la noche, si uno tiene
suficiente tiempo entre el fin de la operación y el inicio de la misma, y son vehículos que pueden cargar alrededor de 3 o 4 horas. Hay cargas semirrápidas, en donde ese tiempo de carga se puede disminuir considerablemente a la mitad, y en donde uno puede pedir unas configuraciones de batería que en, no sé, en 30 minutos cargue el 15% o el 30% de la batería para tener unas cargas intermedias a lo largo del día. Y hay cargas de batería, rápidas, que pueden ser tipo pantógrafo, en donde con 5 minutos de carga es suficiente para darle nuevamente una autonomía al vehículo para llegar al otro extremo de la ciudad. Esto obviamente influye en el costo del vehículo, porque, como lo mencioné hace un momentito, el valor de las baterías es de alrededor del 40%. Cuando uno tiene un vehículo con carga como tipo pantógrafo, pues tiene unos paquetes de batería mucho más pequeños. Es el vehículo por sí, cuesta menos. Pero la infraestructura que hay que hacer y que requiere para poder suministrar esa energía, pues es mayor. Y digamos que se va a tener que hacer un muy buen análisis financiero de cómo se hace esa inversión, cómo se recupera y quién hace sobre todo esa inversión. A partir de ahí y de toda la operación que se tiene, quiero llamarles la atención un poquito en el tema de la importancia de la tecnología en estos procesos de optimización de operación. Estas dos primeras grafititas que están aquí arriba es la telemetría que utilizamos en la operación de Costa Rica, con los 3 buses eléctricos que tenía. Esto es información en tiempo real, es decir, nosotros veíamos realmente la operación, cómo iba comportándose el vehículo a lo largo del día, a lo largo de la operación, y aquí ya es, digamos, el resumen de una operación del día. Aquí, por ejemplo, vemos la capacidad, la energía consumida en conducción, la energía consumida en ralenti y el total de energía, que es más o menos la suma de estas dos. La energía regenerada, que también se mencionaba en la presentación pasada, y realmente, digamos, lo que es el total de la energía consumida en operación. La distancia recorrida y, obviamente, el rendimiento. En este caso, nosotros miramos el kilowatt hora por kilómetro. Se menciona y a lo largo de las prácticas o de las pruebas que se han hecho en otras ciudades, un buen valor para este rendimiento puede estar entre 0.7 y 0.9 kilowatts hora por kilómetro. Es más o menos es el estándar. La parte de aquí abajo es el reporte de carga, que también es supremamente importante tenerlo uno muy bien medido, porque también recordemos que las baterías tienen unos ciclos. Hagan de cuenta sus celulares. El celular, después de 1 año y medio, 2 años, ustedes se dan cuenta que ya no dura el mismo tiempo, digamos, cargado. Si antes lo podían utilizar todo el día, ahora seguramente a las 3, 4 de la tarde tendrán que hacer una recarga porque ya la batería no aguanta. Pero igual sucede con los vehículos eléctricos. Entonces, es supremamente importante tener todos estos reportes de carga y manejar toda esta información y toda esta telemetría. Aquí me falta una, y en los buses eléctricos en Costa Rica, y dada la situación de COVID con la cual se operó el año pasado, en donde, como también aquí en Panamá y en todas las ciudades del mundo, hubo unas restricciones de ocupación a los vehículos, se instalaron unos equipos también de medición, de telemetría, que permitían saber la cantidad de pasajeros a bordo a lo largo del recorrido. Y si esa cantidad de pasajeros superaba el límite de pasajeros permitidos en las unidades, simplemente se le enviaba un mensaje al conductor para que ya no permitiera más ascensos hasta que no hubiera un descenso en el vehículo. Por eso menciono la importancia de la tecnología, la importancia de la telemetría y la importancia de recoger y de recabar la información
que se tiene que hacer. Esto, digamos, ya es un rendimiento energético y aquí voy a colocar un ejemplo muy puntual de lo que fue la operación de buses eléctricos en Costa Rica comparados con buses diésel en rutas de transporte público normales, ¿sí? El rendimiento de los buses, aquí hacemos énfasis en el rendimiento del bus eléctrico 1 y el bus eléctrico 2. El promedio estuvo entre 0.91 y 0.92 kilowatts hora por kilómetro. Mencionaba hace un momento que los rangos están entre 0.7 y 0.9. Aquí nos pasamos un poquito. Esas cosas son tendientes a mejorar en el tema en que se dé capacitación a los operadores y se refuercen esos temas de capacitación. Influye mucho también las velocidades de operación. Costa Rica tiene unas velocidades de operación bajas que yo creo que son similares a las condiciones de movilidad que hay aquí en Panamá, dada la congestión que existe en ambos países, al menos en sus capitales. Entonces, eso, digamos, puede todavía ser objetivo de mejora. Aquí lo que mostramos es la diferenciación, y es importante también saber en dónde usted consume mayor energía. Y el tema del ralenti es supremamente importante porque, por ejemplo, en temas de logística, si el ralenti está aumentando, uno puede cambiar o uno puede tratar de mejorar u optimizar los recorridos de las rutas o de las rutas de entrega, lo que fuera, para tratar de encontrar mejores recorridos con unas mayores velocidades que disminuyan ese consumo de energía en ralenti. Y vuelvo y repito, y por eso es tan importante la telemetría en todo este proceso. Y perdón, si puede sonar, es entender muy bien lo que dice la telemetría y procesar muy bien lo que es la telemetría. No vale de nada tener toda la información si yo no puedo hacer el procesamiento y tomar decisiones sobre la operación con la información que me está dando. Aquí les quería mostrar un poco los perfiles de las rutas de operación en los cuales se trabajó en Costa Rica para tratar de demostrar un poco unas condiciones que me parecieron interesantes a la hora de hacer los análisis de la operación de las rutas. No sé si ven mi cursor, pero la primera ruta, la que está en la parte de arriba, el perfil que está en la parte de arriba, es 8 kilómetros más corto que el perfil de la ruta de abajo. Son 8 kilómetros por cada recorrido o vuelta que el vehículo hacía. Y el consumo de energía neta en la operación de este fue del 66% y la regeneración de la batería fue del 37%. En la otra ruta, que era 8 kilómetros más larga, el consumo de la operación fue del 56% y la regeneración de la batería fue del 43%. Cuando regresaban al plantel o al patio, los vehículos regresaban con la misma capacidad de la batería. Es decir, más o menos estaban regresando alrededor del 51-52%, a veces bajaba al 48%, todavía remanente de energía de la batería. ¿Qué quiere decir esto? Que la topografía es supremamente importante a la hora de los consumos y a la hora de la operación de las rutas. Y esto vale para cualquier tipología de vehículo, sea vehículo pesado, sea un bus eléctrico o sea un vehículo eléctrico privado, lo que fuera, porque resulta que hay un tema bastante importante que es la regeneración de la batería. Entonces, es importante tener o saber analizar toda esta información y saber y conocer por dónde van a trazarse las rutas y la topografía de la misma. Estos precios están en colones, pero no quiero que vean los precios.
como lo mostraron ahorita en la presentación pasada, quiero que vean las diferencias en las proporciones. Y es que el consumo de energía y el consumo de diésel en costo de la operación, los resultados en Costa Rica dieron que era alrededor de 5 veces más económico operar un bus eléctrico que un bus diésel bajo las mismas condiciones. Mismas condiciones de pasajeros, mismas condiciones de tráfico vehicular, mismas condiciones de operación. Todo estaba dando 5 veces más económico el bus diésel, el bus eléctrico que el bus diésel. Y este ya es en costos de por kilómetro. El bus eléctrico nos dio un resultado de 10 centavos por kilómetro, mientras que el bus diésel estuvo alrededor de los 51 centavos por kilómetro. Y esto es supremamente importante a la hora de tener los costos de operación que vamos a tener para las operaciones que se puedan tener. Y este es un pequeño análisis de mantenimiento, y esto lo cojo de la ciudad de Cali, que ya tiene poco más de 2 años con buses, 26 buses de operación 100% eléctrico, marca Sunwing, que operan con aire acondicionado, que operan un sistema de transporte formal como es el de Metro Cali o el sistema MIO en Cali. Y quería mostrarles desde el análisis del mantenimiento cuál es la participación de cada uno dentro de la canasta de costos que tienen los vehículos y los ahorros que hay. En este caso dio un ahorro del 45%. Estos resultados son del año pasado. Ahorita se ha hecho un nuevo análisis y estos valores están cercanos a los que se mencionaron en la presentación pasada, alrededor del 55 al 60% de ahorro en el tema de mantenimiento. Por lo tanto, hay una reducción o hay un costo menor en la operación diaria, como se ve, que son 5 veces menos en el tema de consumos, y hay una reducción también bastante importante en el tema de mantenimiento, ya de alrededor del 55% en comparación de un vehículo diésel contra un vehículo eléctrico. También se mostró hace un momentito en la presentación, aquí lo hacemos específicamente para el tema de buses, es el TCO, el Total Cost of Ownership, en donde también, digamos que si bien la inversión o el CAPEX de los vehículos eléctricos es mucho mayor, al final de la vida útil, los vehículos eléctricos terminan siendo más económicos que la inversión o todo lo que se tenga que hacer de operación de CAPEX y OPEX en los vehículos diésel. El tema de rentabilidad, un análisis que se hizo para el proyecto de Costa Rica dio una tasa interna de retorno del 11 al 14%, y aquí quiero también hacer una diferenciación. Les comentaba hace un momento que hay diferentes tipos de tecnología dentro de los vehículos o baterías eléctricas. El vehículo que mejor tasa interna de retorno dio fue un vehículo de carga semirrápida, en donde se puede hacer un proceso de cargas intermedias a lo largo del día para poder, digamos, tener la operación. En Costa Rica se hizo una operación con una ruta que hace más o menos 285 kilómetros al día, y los vehículos vienen con unas baterías de 276 kilowatts que, en términos de autonomía, y si todo funcionara muy bien, estaría dando unas autonomías de 240, 250 kilómetros por día. ¿Qué nos permitió esta prueba piloto en esa ruta? Algunos decían que no es viable la electrificación de algunas rutas. No es que no sea viable la electrificación de algunos escenarios, sino que tiene que estudiarse muy bien
es cuál es la tecnología que sirve para la electrificación de las rutas o de los recorridos o de lo que se tenga que hacer. En este caso, por ejemplo, esa ruta de 285 kilómetros se puede electrificar con unos buses que tengan una capacidad de hacer cargas intermedias y que puedan darle ese porcentaje mayor de autonomía de pasar de 240 a 285. Aquí, digamos que estos son los vehículos eléctricos, tienen menores costos en la totalidad de su vida, vehículos eléctricos son rentables y las barreras que hay. ¿Cómo se financian en otros países? Bueno, en Uruguay hay subsidios del 100% por el CAPEX incremental. En Alemania han habido subsidios hasta el 80% del costo incremental y 40% en otros costos. Chile y Bogotá han entrado también, digamos, en temas de financiación y en temas de poder lograr todo esto. En las reflexiones, yo creo que los riesgos de la tecnología ya son menores al haber realizado pruebas piloto con vehículos eléctricos, no solamente aquí en Panamá, como mencionaban ahorita, sino también en la región. En la experiencia de todos los países y de la región acotados, el gobierno es supremamente importante para poder hacer ese despliegue de vehículos eléctricos o de flota eléctrica. Yo creo que sin esos subsidios iniciales o ventajas importantes contractuales es difícil el despliegue de vehículos eléctricos o grandes flotas aquí en Panamá. Y cuando digo esas ventajas contractuales, tiene que ser en el tema de tarifas, sobre todo para el tema de las tarifas eléctricas. Y, digamos, ya por último, y para terminar, porque creo que ya queda también muy poco tiempo, los vehículos eléctricos son rentables. Realmente tienen una muy buena prestación. Y creo que vale la pena realizar los análisis y las inversiones en los vehículos, como ya también lo mencionó John en su presentación inicial. Mis datos de contacto y, bueno, darle las gracias también a todos, Jorge y a todo Anshan, darle las gracias por este espacio y por la presentación y por toda esta discusión que se pueda generar ahora que espero pueda ser enriquecedora para todos en ese sentido. Jorge, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Luis. Esta mañana hemos visto, la verdad, una variedad de temas y me parece que desde el punto de vista de la intersección del trabajo de los tres comités, este era un tema que es vital, es muy importante. Estamos en una coyuntura, digamos, histórica, ¿no? Lo que se ha estado viviendo en la pandemia, pues, ha visto un cambio de cómo valoramos lo que es nuestra capacidad de movilizarnos. Por otro lado, hay que buscar maneras sostenibles de poder reactivar nuestra economía, ¿no? La reactivación de la economía es muy importante, hacerlo en una manera sostenible. Aprovechando esta coyuntura, debe ser algo central en lo que son las estrategias y las políticas públicas también, y cómo el sector privado también forma parte de este sistema, por supuesto. Entonces, el tema de hoy, hay algunos puntos y un espacio corto para preguntas y respuestas, y les recuerdo a las personas que pueden poner sus preguntas en el chat. Hay algunos puntos que se tocaron hoy, y quizá una de las cosas que más me llama la atención, que salió repetidamente y que los tres panelistas lo abordaron en distintos puntos, es el tema de la equidad, ¿no? Cuando hablamos de que exista un desarrollo sostenible anclado en políticas que permitan la protección ambiental, a la vez que permita una economía mucho más impulsada por conocimiento, y cuando hablamos de todos estos temas, la palabra equidad siempre está circulando, ¿no? Y ha salido en repetidas ocasiones hoy porque siempre se habla de cómo hacemos para incentivar a las personas a hacer uso de vehículos eléctricos, pero por otro lado, cuando vemos los números, a largo plazo está demostrado de que hay una recuperación positiva, hay una rentabilidad de utilizar un vehículo eléctrico en muchos contextos. Entonces la pregunta es, si bien hay todos estos mecanismos de financiamiento, todos estos mecanismos para tratar de promover lo que es la adopción de los nuevos modelos eléctricos y demás, sigue pareciendo,
desde un punto de vista externo, sigue pareciendo un tema un poco inaccesible para la mayoría de la población, inaccesible para la mayoría de las empresas también. Aunque para las empresas, pues la perspectiva de largo plazo suele ser algo más intuitivo, para las personas, para el consumidor, absorber un alto costo de inversión es algo que para la gran mayoría no es asequible, no es accesible. Entonces, ¿cómo? O sea, ahí mencionaron en distintos puntos cómo están haciendo los gobiernos quizá para lograr un poco más de incentivo, pero parece que todavía falta algo por hacer para, en cuanto a lograr la equidad de acceso a estas cosas. Así como no todas las personas tienen igualdad de acceso a tasas preferenciales de financiamiento en todos los demás contextos, y las pymes no tienen la misma capacidad de acceso en muchos lugares a financiamiento cuando van a entidades bancarias. Asimismo, lo podemos ver en el tema de la movilidad eléctrica. Sigue siendo una barrera grande la inversión que hay que hacer al inicio. Entonces, a los tres panelistas abro el espacio de dar sus opiniones sobre qué creen ustedes ha sido el mayor obstáculo para permitir de alguna manera el acceso equitativo a infraestructura y también a vehículos eléctricos en la región, desde las experiencias de ustedes en los distintos países. ¿Y cómo creen ustedes que los gobiernos y también el sector privado pueden abordar este problema, visto que de lo contrario, pues vamos a quedar siguiendo viendo los vehículos en la región como algo nicho, cuando debería ser algo más masivo, algo que una persona que está en una comarca, que está en la ciudad, que está en una ciudad menor de cualquier país, todos deberían tener una igualdad de acceso a este tipo de infraestructuras y a este tipo de sistemas? Entonces, desde la perspectiva de los tres panelistas, ¿qué creen ustedes ha sido el mayor obstáculo en esta línea para poder crear esa equidad? ¿Y qué pueden hacer los gobiernos y qué puede hacer el sector privado para promover un poco más esto y lograr que las tecnologías de verdad lleguen a todas esas personas, a todas las personas y no solamente aquellos que tienen ese capital para hacer esa inversión inicial? A los tres. ¿Qué tal, Jorge? No, esa pregunta es muy buena, muy buena, porque plantea un problema, un reto bastante importante. Y digamos que una de las principales barreras que, por lo menos desde la perspectiva acá del gobierno que hemos visto, es tal vez la creación de proyectos, digamos, enfocados a estas áreas, como indicas, donde se proporciona mayor la equidad. Yo he tenido la oportunidad de estudiar algunos proyectos interesantes o, digamos, algunas metodologías interesantes, como lo son la creación de elementos de salvaguardas, que facilitan, digamos, la creación de proyectos cónsonos en base a un lugar puntual donde se necesita esta ayuda. Digamos que uno de los elementos donde los entes privados y también los entes gubernamentales se pueden apoyar mutuamente es encontrando cuáles son estas comunidades de puntos de acceso que tienen una necesidad particular, hacer los debidos estudios y levantamientos sobre el marco poblacional, geográfico, estas diferentes variables que son de utilidad para la creación de proyectos particulares donde podemos incluir todas estas tecnologías de movilidad eléctrica, generación distribuida, y podamos dar un aporte, digamos, de bienestar a esas comunidades y grupos que se les pueda facilitar. Ahí, más que nada, es, desde la perspectiva acá de gobierno, es encontrar cuáles son esos puntos y qué actores están dispuestos a, digamos, formular estos proyectos en conjuntos, ya sea para facilitar conocimiento, mano de obra, elementos de inversión, y podamos, digamos, facilitar esa transición en estos lugares que se necesite y cumplir precisamente con ese elemento de equidad que tanto nos interesa. Muchas gracias, Alexander. Hola, gracias, Alex. Gracias, Jorge, por la pregunta. Yo creo que ahí uno de los temas que comentaba yo al comienzo, que se está comenzando a ver en la región, el tema de las gamas vehiculares. Creo que obviamente el acceso a aunque sea vehículos de combustión interna de BMW, Mercedes, Porsche y demás, es inaccesible para gran parte de nuestra población, o sea, sean o no sean eléctricos, ¿no? Entonces, la entrada de nuevos vehículos que realmente sean de la gama de las que estamos acostumbrados y las que nos podemos permitir, es un elemento importante, ¿no? Y el poder crear esa atracción de ese tipo de vehículos, que más allá de los vehículos europeos, la realidad es que esos vehículos tienen una mayor producción en países asiáticos, que tienen también
una capacidad de gasto más parecida a nuestros países que lo que tienen las personas en Europa, ¿no? Entonces, por ahí creo que ese es bien importante. El otro es la claridad sobre lo que significa comprarse un vehículo, más allá de que sea eléctrico o no eléctrico, ¿no? Finalmente, si es para un uso privado, pues ya lo sabemos, uno compra un vehículo, es prácticamente la peor inversión que puede hacer en la vida, porque según lo saca de la agencia, ya devaluó su valor, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con los vehículos eléctricos. Se tiene que tener en cuenta que si uno lo compra para sí mismo, va a ocurrir lo mismo. Y si uno lo compra en una flota para darle un uso intensivo a ese vehículo, entonces sí vemos lo que nos explicaba Luis Alberto. Entonces sí vemos que a largo plazo, y como bien decías, Jorge, para las empresas, las pymes que puedan tener una visión de recuperación más a largo plazo que lo que podamos tener los individuos, entonces ahí sí podemos ver que como el sí, ¿no? Como sí esas empresas pueden empezar a abrir ese mercado y pueden empezar también a llevar el mercado, la oferta de vehículos hacia una posición donde, como decía, haya más tipos de vehículos, haya vehículos de menor costo para que todas las personas pudiéramos acceder a él. Y el otro es también, bueno, otros dos puntos relacionado a lo que mencionaba Alex con relacionamiento a la energía. Ahí creo que hay una muy buena oportunidad con la movilidad eléctrica de dar acceso energético y por lo tanto dar acceso a transporte a entidades a las que ahorita no se está dando, ¿no? Hay un proyecto bien interesante en Colombia donde se hace una evaluación de esos lugares a los que no llega el combustible o hay problemas de abastecimiento de combustible y cómo hay la electrificación tiene un doble sentido, tanto para transporte como para energía, donde la inversión en sistemas energéticos se basa en el uso intensivo, tanto obviamente por las casas, las industrias, etcétera, pero además por el transporte. Entonces creo que hay también esa combinación de factores que puede hacerlo, ¿no? Y el último, obviamente, el acceso a un carro privado tampoco se tiene que ver como si fuera un derecho universal, ¿no? Lo que sí es un derecho universal es la movilidad. Eso sí es un derecho universal. Entonces, obviamente el acceso al transporte público, yo personalmente que no tengo carro desde hace muchos años, pero mi vía es acceso al transporte público eléctrico, es el público, ¿sabes? Yo accedo a la electrificación del transporte a través del transporte público. Igual, o sea, como bien mencionaba Luis Alberto, a través de buses, pero también de metro, de trolebuses, de tranvías, etcétera. Entonces, también ver cómo esa electrificación no viene exclusivamente por bajar los precios para que todo el mundo tenga un carro eléctrico, porque entonces sí, afortunadamente vamos a dejar de contaminar en ese sentido, pero vamos a estar en trancones igual que estamos ahorita, ¿no? En el puente que cruza ahí, el puente de las Américas, ¿no? Entonces tampoco esa es la solución. La solución es transitar, digamos, menos vehículos y los que sean, porque tienen que haber, obviamente, y es una necesidad en muchos casos, tener un vehículo privado adaptado de las características que uno necesita o que uno quiere, pero que sea eléctrico, ¿no? Es como un proceso adaptativo de toda la sociedad, yo creo. Luis, ¿ibas a compartir algo también? Sí, yo creo que lo que hice yo es totalmente cierto. Es decir, uno debe procurar en sus ciudades es un transporte público, o sea, priorizar el transporte público, que todo el mundo tenga acceso a ese transporte público. Ahora bien, lo que se pretende es que ese transporte público a partir de ahora sea 100% eléctrico. ¿Y cómo se logra para que sea 100% eléctrico? Y vos lo mencionaste, Jorge, al inicio de tu intervención y la pregunta, y es que la inversión inicial es muy alta. Y como esa inversión inicial es tan alta o el vehículo es tan caro, pues ese 10% de cuota inicial por lo regular que piden, pues termina siendo muy alto para cualquiera, sea una persona particular, sea una empresa o una pyme, o sea una empresa de transporte público, o sea también el mismo gobierno que quiera hacerlo. Lo vemos con el caso de mi bus. Hacer el recambio de flota para mi bus no es fácil. Para mi bus, hacer una inversión de ese tamaño en una empresa que no tiene inversión, sino que depende del Estado, tiene que buscarse el mecanismo para poder hacerlo. Los mecanismos los hay. Hay forma de poder hacerlos. Lo mismo sucede para esto, pero
Al final, en las reflexiones yo colocaba que hay una participación muy importante y es un común denominador en todos los proyectos que se han revisado, que pueda haber trabajado John en Latinoamérica, y es la participación del gobierno. Es supremamente importante la participación del gobierno para poder hacer ese recambio de flote. Yo creo que sin eso, muy difícil, de verdad, muy, muy complicado poder hacer el recambio de flota sin la participación, sin el apoyo del gobierno en temas no de subsidios, sino de ventajas para poder adquirir los vehículos, para poder tener la infraestructura necesaria, para poder generar todos estos planteles, piqueras, patios, como lo quieran llamar, pero que se tienen que hacer y que demandan una inversión bastante grande. Y el modelo de negocio tiene que cerrar para todos. Pero vuelvo y digo, sin la participación del gobierno, muy, muy complicado. O sea, dejarle esto solamente al privado, dejarle esto a ciertas empresas o en tema de transporte público, te lo hablo porque esa es mi experiencia o mi mayor experiencia, es supremamente complicado. Chile es un ejemplo, Colombia con Bogotá ya tiene 1.400 y tantos buses, creo, adjudicados, no todos en operación, pero sí adjudicados. Chile sí ya tiene más o menos ese número en operación. Cali lleva muy poquitos, Medellín lleva otros tantos. Las licitaciones en Ecuador se han caído y se han caído por temas de participación de gobierno y de apoyo de gobierno en temas de tarifas y en temas de subsidios. Uruguay, lo que lleva, también ha participado el gobierno encima. En México igual, Guadalajara, los 26, los pocos buses que compró hace poco el estado de Jalisco, también tienen participación del gobierno y una unión con ellos. Entonces, yo creo que esa participación es supremamente importante y se ve a lo largo de la región y a lo largo de las ciudades para los proyectos. Vuelvo y digo, la inversión inicial es muy alta. Comparto con John que no es, hablando, por ejemplo, el caso particular mío, a poner un ejemplo. Si yo quisiera comprar un vehículo eléctrico, primero el desembolso de ese 10% que me piden o 20% que sea, pues es alto en comparación a otro vehículo de gasolina, por ejemplo. Y segundo, el vehículo eléctrico empieza a ser una ventaja en la parte privada a partir de cierto kilometraje. Pero si yo, por ejemplo, lo utilizo y ahorita menos, o sea, esto hace 2 años no se hubiera hecho de esta manera. Seguramente todos nos hubiéramos desplazado a un auditorio de ustedes y allá estaríamos todos. Y si eran 50 personas, habían 65 carros. Tire, ¿sí? Ahorita no. Entonces resulta que ahora uno lo piensa. Y si yo, por ejemplo, en ese momento fuera a comprar un vehículo, yo voy a la oficina y regreso a la oficina. No hago más. Y esos son 10 o 15 kilómetros al día. Un vehículo eléctrico no le recupero la inversión con eso, ¿sí? Entonces uno tiene que pensarlo muy bien. Y lo que dice John, no es tener carro. Es saber movilizarse, es saber cómo moverse y en qué medio moverse. Sí. Para mí yo creo que esa es como la reflexión y lo que hay que hacer realmente para que haya un tema de movilidad sostenible realmente en nuestras ciudades. Es eso. Muchas gracias, Luis. Y esa es una perspectiva interesante, ¿no? De que, como comentan los tres, hay el tema de equidad es importante, pero hay formas de brindar equidad sin necesariamente que sea un tema de crear, promover más vehículos. El hecho de que los vehículos puedan tener un impacto menor hacia el medio ambiente, puedan tener un impacto menor en cuanto a intensidad energética, no significa que vamos ahora todos a tener dos vehículos eléctricos en el garaje cuando solamente vive uno en la casa o algo así. No es la idea necesariamente, ¿no? Sino proporcionar acceso, y hay maneras de brindar acceso a la población a través de movilidad pública, y hay zonas donde, por ejemplo, hay que buscar iniciativas que quizá promuevan la capacidad para que las personas tengan acceso a movilidad privada en los casos donde no hay mecanismos o densidad quizá para crear esa infraestructura pública. Y en esa misma línea de la infraestructura, pues una pregunta que viene de la audiencia es si hay experiencias ya establecidas en Panamá o en la región
que permitan que el sector privado pueda aportar en mecanismos de financiamiento para que haya más penetración del uso de vehículos eléctricos, por ejemplo. Si ustedes conocen algunas iniciativas de este tipo. Por lo menos aquí en Panamá, la principal iniciativa que había surgido fue el año pasado por parte de la Caja de Ahorros, que conocemos aquí en Panamá, es un banco nacional, y creó un producto diferenciado para financiar vehículos eléctricos. De hecho, la diferencia era que la tasa de interés estaba como un 4.5% y el abono inicial era un poquito más alto, creo que estaba en un 20% como tal. En su momento se le expuso a los diferentes bancos privados aquí en Panamá durante 2021, más bien a finales de 2020, se le expuso sobre esta iniciativa de la Caja de Ahorros, y al principio había un poquito de escepticismo entre la banca privada, ya que su comentario estaba más alineado a que ellos responden al mercado, no es que se anticipan a él. Y digamos que con el crecimiento que hubo el año pasado en vehículos eléctricos, gracias a las cifras que nos dieron algunos miembros de la CIME y también tanto de cargadores como de vehículos, esto motivó a algunos actores de la banca privada a revisar cuántos vehículos eléctricos han estado financiando de manera orgánica. Algo interesante fue que por lo menos, así en un ejemplo particular en el Banco General, se dio cuenta que tenía una cantidad importante de vehículos financiados bajo sus productos que siempre han manejado, y usualmente daban un abono inicial de entre el 20 y el 30% de abono inicial. Digamos que esto motivó a que bancos como este mismo y otros también estuviesen sacando este año en particular, gracias a la data que estuvimos levantando en Panamá, productos exclusivos para vehículos eléctricos, tanto con la información que ellos han levantado de manera interna con la que hemos levantado acá en la CIME. Digamos que esperamos que más bancos se puedan sumar este año. Incluso podamos sumar también al Banco Nacional para tener ya, de hecho, hasta dos bancos de índole nacional haciendo esta gestión. Digamos que ese sería lo interesante. Y luego, para pulir eso, tener también productos de seguros privados para autos, también exclusivos para vehículos eléctricos, para motivar aún más a la población en general, que obviamente puedan adquirir, en base a las gamas que hay actualmente, tener su vehículo eléctrico debidamente financiado y asegurado. ¿Estás con el micrófono? Ahora sí, Jorge. Sí. Me permite una última pregunta porque estamos ya encima del tiempo y queremos dejar un espacio para que se pueda hacer un cierre apropiado a la sesión, ¿no? Un cierre bien resumido, pero sí gustaría hacer una última pregunta muy, muy rápida. Y sí quería aclarar de que en cuanto a esta pregunta era más mecanismos donde el sector privado pudiese financiar la infraestructura. De todas formas, esta es una discusión que siempre podemos continuar más adelante a través de los comités, por ejemplo, porque de seguro vamos a tenerlos de vuelta en algún momento para seguir conversando más extensamente al respecto. Pero sí un tema de política más bien a nivel regional es si, por ejemplo, el promover en ciertos países donde hay más capital y más acceso a recursos, el promover la transición energética en cuanto a movilidad, si no se podría crear un efecto cascada donde ciertos países que están más expuestos al tener economías un poco más sensitivas, digamos, donde no hay tanto acceso a capital, si eso podría crear un desplazamiento, un efecto cascada hacia estos países donde entonces accidentalmente se promueva más el uso de los combustibles fósiles en esos países que no tendrían acceso a esos recursos. Es decir, eso sería más específicamente con Yone, me parece. A nivel regional, si ve cómo están haciendo para evitar de que esa situación se dé, donde ciertos países se promueva, pero entonces en otros países que no tienen esa capacidad de absorber ese golpe, digamos, ¿no?, de inversión inicial, de apoyo al sector privado y de apoyo al público, que no se vaya accidentalmente a recarbonizar esas economías en cuanto al tema de movilidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro. Ahí es una pregunta bien interesante porque los anuncios recientes desde la entrada de Biden en Estados Unidos sí ponen una amenaza, bueno, amenaza, no sé si llamarla amenaza, ¿no?, pero una situación muy clara en ese sentido. Todos los carros que se dejen de vender, por un lado, y todos los carros que ya no se utilicen, que hayan sido vendidos, pero que se vendan de segunda mano, van a llegar a nosotros. Eso está claro. Eso es una realidad. Y entonces, ¿cómo hacer? Hay, digamos, dos visiones que pueden parecer contrapuestas, pero que ambas tienen un punto de sentido. Uno es estos carros que, por ejemplo, todos los school buses amarillos que pueden llegar a Guatemala, Honduras, a Nicaragua, para dar servicios de transporte en esos países,
son buses que se van a retirar antes de lo que se estaban retirando los anteriores, digamos. No van a llegar a utilizarse 15 años en Estados Unidos para después pasar a Guatemala, sino que van a utilizarse 7 años en Estados Unidos para después pasar a Guatemala. Por lo tanto, un autobús de 8 años es mejor que un autobús de 17, por mucho que sea de combustión interna, ¿no? Entonces, ese desplazamiento no es netamente positivo, pero en ese sentido, si los vehículos desplazados, los que salen de Estados Unidos hacia nuestros países, son mejores que los que tenemos acá a un precio menor, no hay que desdeñarlos de manera tan directa, ¿no? Ahí hay un elemento que tenemos que ver cómo beneficiar o cómo impulsar esa parte positiva. Y en ese sentido, también es en el digamos que desde nuestros países lo que se debe de regular es la eficiencia energética. La eficiencia energética en vehículos, ¿no? ¿Qué, digamos, qué nivel de motor o qué nivel de emisiones vamos a permitir que entren como vehículos de segunda mano? Porque hasta ahorita muchos de nuestros países no tenemos ningún tipo de restricción. Entra todo acá mismo en México, entra todo lo de segunda mano a Estados Unidos y sea como sea, funciona, ¿no? Sería poner un mínimo, un estándar mínimo de emisiones, que diga, bueno, es un Euro 4, es un Euro 5, es un Euro 6, es lo que uno quiera decidir, digamos, como estándar de emisiones del combustible y decir, nada por debajo de eso va a entrar. Entonces, es verdad que eso seguiría emitiendo, eso seguiría siendo contaminante, pero sería mucho menos contaminante que lo que tenemos ahorita. Entonces, ya sería una mejora. Y el otro proceso, que yo creo que es interesante mencionarlo, digamos, todavía creo que no hay grandes procesos ni estudios en referencia a eso, pero la otra es la posibilidad de crear una industria de conversión vehicular sobre esos coches de segunda mano, sobre esos carros de segunda mano que llegan a Centroamérica, donde en muchos casos ya tienen una industria que los arma, los desarma, los rearma y después los vende como vehículos de combustión interna, que se pueda desarrollar esa misma industria nacional que además generaría empleo, generaría valor agregado, etcétera, para que esos vehículos, esos chasis que entran de segunda mano, acaben entrando al mercado, pero convertidos. Entonces, esa es como una segunda manera de poder aprovechar esta ola que nos viene, porque que viene la ola, está claro, va a ser así. Y como dicen, tenemos que ver cómo hacer para que no se fomente el uso de más carros. Sin embargo, si se tiene esa visión de uno por uno, pues, digamos, uno de hace 2 años en Estados Unidos va a ser mejor que uno de hace 8 años en Honduras, digamos, por poner un país imaginario. Y el tema de la conversión. Creo que son dos oportunidades que todos estos países que van a tener esta oleada podrían aprovechar realmente para empezar un proceso de descarbonización sin que necesariamente tengan que meter, pues tengan que invertir un exceso de dinero de parte del sector público. Muchas gracias, Johnny, y aprovecho para darle las gracias a los tres panelistas por sus excelentes intervenciones el día de hoy. Es un placer para nosotros contar con ustedes. Este es un excelente inicio para este AmCham Week. Me gustaría cederle un espacio a mi colega Aristide Shiriati, chair del Comité de Energía, para que haga el cierre de la sesión del día de hoy, ¿no? El resumen y el cierre de la sesión del día de hoy. Aristides. Gracias. Bueno, también gracias a todos los panelistas. Excelente información. Algunos de ustedes saben o no saben, pues, que tengo una full pasión por este tema de transporte. En mi vida pasada trabajé muchos años en Chevron, así que yo soy los que vendían combustibles fósiles. Y cuando yo veo todo esto, o sea, de verdad que es muy apasionante. Tengo una hija de 18 años que siempre me pregunta, ¿por qué no compras un carro eléctrico, papi? Y entonces, contestarle esa pregunta no es fácil, porque ella quisiera subirse a un carro eléctrico. Pero bueno, ustedes perfectamente han definido cuáles son los retos. Personalmente yo pienso que para que esta tecnología sea exitosa, lo cual no tengo dudas que lo va a hacer y lo está haciendo, hay tres elementos lo más críticos para que sea exitoso. Aquí los anoté para no olvidarme: confiabilidad, disponibilidad y accesibilidad. Esto a nivel de costo. Son los tres elementos
que tiene que haber para cualquier tecnología, llámele hidrógeno, gas natural, electricidad, lo que queramos. A nivel de confiabilidad, ya escuchamos pilotos, escuchamos cómo ha venido mejorando la autonomía, todas las pruebas que le han hecho. Todavía hay ciertos question marks, pero son mínimos en cuanto a las baterías, cuántos años dura y cuando se arruinan hay que reemplazar el carro entero. Por ahí había una persona que explotó un Tesla porque le costaba $25,000 cambiar la batería. O sea, todavía ahí hay un poquito de question mark a nivel de la tecnología, pero está más que probada. No, sin duda alguna, estos son detalles. Pero eso ya está para mí superado. Check. El siguiente elemento es disponibilidad. Sí, hay disponibilidad de energía, pero hay disponibilidad de vehículos. Esa claramente ya vimos que tú vas al mercado y no hay. Ahora, si vas al mercado público, que creo que es el primer paso que se está tomando y creo que es el lugar correcto, no a las masas, alguien que maneja 30 kilómetros por día, 50 kilómetros, no, hay que enfocarse a esos transportes públicos. Creo que hay suficiente disponibilidad y estamos viendo como también Luis Alberto compartió cómo esos precios iban bajando. Ahora, el mayor reto, sin duda alguna, está en accesibilidad, qué tan accesible a nivel de costos, financiamiento. Se habló muchísimo de esto, se hablaba de que sin subsidio esto no va a pasar. En Panamá los subsidios por año está arriba de los 1,000 millones, si eso le incrementamos los costos de COVID, ustedes van a tocarle la puerta al gobierno ahora y le dicen: necesito otros 100 millones, unos 200 milloncitos ahí para subsidiar el tema de transporte colectivo, y pues se van de espalda y la verdad es que la tienen difícil. Así que yo creo que si bien es cierto, COVID aceleró la necesidad o el sentido de urgencia en cuanto a acelerar el tema eléctrico, también le creó dificultad a niveles de capacidad económica. Así que esperemos que con la recuperación económica también venga ese deseo de parte del gobierno de poder redefinir los subsidios. Solo quiero cerrar diciéndoles que yo hace 20 años me dijeron, y esto creo que algunos de ustedes han escuchado la historia, vi unas presentaciones y hablaban de que la movilidad eléctrica se iba a penetrar en los próximos 20 años. Imagínense, el 2000, vi una presentación que hablaban del 2020, o sea, el año pasado, hace un par de años, que la penetración eléctrica iba a ser no más del 5% en el mundo. Ya vimos los números, no se ha llegado ni al 5%. Sin embargo, los avances y los planes sí lo veo muy robustos y muy formales, muy comparados hace 20 años que estaban empezando con los pininos. Así que carros eléctricos no es una tecnología nueva, es una tecnología que arrancó hace 20 años. Y creo yo, y estoy convencido, que va a tener un efecto, lo que le llaman el hockey stick, el palo de hockey, que es el efecto al final que se eleva desproporcionadamente. No tengo duda que para el 2000, esos objetivos que mirábamos del 35% o 40% para el año 2030, 2040, sí lo veo alcanzable y sí estoy muy esperanzado a que eso suceda. Somos nosotros los que estamos usando esas tecnologías, pero van a ser nuestros hijos los que hagan el verdadero cambio. Y por eso tengo una gran esperanza, ¿verdad? Porque al ver todos los jóvenes ahora vienen con una conciencia ambiental mucho más fuerte que la nuestra. Así es que les agradezco nuevamente a los panelistas por su participación. Les recuerdo
que esta semana es una semana llena de actividades en AmCham Week, así que les pido que aquí creo que van a compartir los temas que hay en los siguientes días. Los animo a que se inscriban a los siguientes seminarios que hay. Y a todos, muchas gracias nuevamente por haberse tomado el tiempo de participar en esta conferencia. Gracias.